¡Buenas noches, Marte Teatro! ¡Fuck! ¡Qué gusto estar en otro lleno pletórico en el maravilloso Marte Teatro, donde la gente puede entrar, disfrutar de buena comedia! ¿Y qué está comiendo usted? ¡Unos boneleses! ¡Órale, unos boneleses! Qué chido, tío Robert, que en este... Mira, puedes disfrutar de comedia fina. ¿Qué pedo, güey? Pinches horas de llegar. Órale, siéntese ahí. Ese es un mexicano de a de veras. Por favor, que no tome la cámara, güey. ¿A ese güey? Es un mexicano, güey, de película de los 80s, güey. O sea, parece como de esos que salían dibujados en el libro integrado. ¿Te acuerdas ahí de...? Sí. En la primaria. Sí. ¿Don Chema? Así. Qué chido, tío Robert. Oye, ¿hoy no quieres hacer tu sección, la de ya sabes cuál? Ah, mi sección. Pues tu sección. No seas joto, güey, de los dos. Nuestra sección en la que yo de lejos veo como, pues ves chichis. No veo chichis. Hoy tengo flojera que se paren y enseñen, ¿no? Tío Robert, yo soy la seleccionada. Claro, voy a ver. La chichona de la cuarta fila. Ve, güey, aquí faltaron dos chichonas. A ver. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, Sandra. Sandra, dime una cosa, ¿mereces estar en la cuarta fila? No, me equivoqué de fila. Me equivoqué de fila. Pensé que era la quinta. ¿La quinta fila? Dile a tu chica que... Pues ella las compró. Ella las compró. Ahorra, ya ponle, güey, a ver. ¿Tú cómo te llamas? Tere. ¿Cómo? Tere. Tere. Tere, dime una cosa, ¿mereces estar en la cuarta fila? No. Cheque, Tere. Puras. A ver. ¿Usted cómo se llama? Maribel. Maribel, dígame una cosa, ¿mereces estar en la cuarta fila? No. Quizá antes sí, pero ahora no. ¿Antes? ¿Por qué antes sí? O sea, ¿qué? Pues si no son pasas, o sea, no. No se secan con la edad. Pero ya a los 50 años ya no es lo mismo que cuando tenía 20. A ver, agarra el micrófono. A ver si lo hace como cuando tenía 20. ¡Ay! A ver, agarra el micrófono, pero con las... No, no es cierto. No. ¿Con quién viene, señor? Póngase el micrófono. Con mi esposo y mis dos hijos. Ay, la trajeron los niños. Bueno, es que por ellos... me gusta ver los videos de ustedes. Ah. Ay, no. ¿La cotorriza? No me gusta. ¿No le gusta la cotorriza? No. ¿Por qué, señora? Híjole, no sé. Dice mi hijo, bueno, uno de ellos. Ajá. Me dijo, mamá, pero si... Ya escuché. No escuché. Dijo, ya no son tan pendejos. ¿Ya no son tan pendejos? ¿Quiénes? No son tan pendejos. ¿Nosotros? Los otros. A ver, no entendí, ¿quiénes son los que no son pendejos? ¿Ellos o nosotros? O sea, ¿pendejo es un atributo, una cualidad? No entendí, a ver. No sé, quizá este tipo de humor de ellos no me gusta y el de ustedes sí. Está bien. También tiene que ver que el tío es casi de su edad, o sea, también sí. Yo creo que sí. Sí ayuda que sean contemporáneos. Sí. Eso y que el cojo es de su color, o sea... Y a los dos nos duele la pierna. Sí, y a los dos nos duele la pierna. Y a los dos nos duele la pierna. Come, caga, güey, que se haga sold out y la gente no viene, mira. Aquí hay seis vacíos, aquí hay dos, aquí hay otros dos. Han de estar comprando allá abajo, tío Robert. Pues sí, pero aquí hay un show que grabar, que no mames. A ver, aquí veo una chica muy seria. Ella como que no quería. ¿Cómo te llamas? Paola, dime una cosa, ¿mereces estar en la cuarta fila? No. Puras fallas hoy, ¿eh? A ver acá. ¿Cómo te llamas? Cristian Nayeli. Cristian Nayeli. Órale, qué bonito nombre, ¿eh?
de alcurnia. Dime una cosa, ¿mereces estar en la cuarta fila? Sí, sí. Sí, se agarró. Para todos los que no están viendo, se agarró como de, ¡sí! Yo sí, yo sí. Ok, ok. ¿Cómo te llamas? Marta. Marta, dime una cosa. Y se tapa con la chamarra le, esa, le avienta, mira. Le avienta la mano, dice, quítate la mano, chingada. A ver, agárrame el micrófono. Dime una cosa, Marta. ¿Mereces estar en la... ¡Oh, no me presiones, chinga! ¿Mereces estar en la cuarta fila? Sí. ¿Sí mereces? Sí. ¿Y entonces por qué te tapas con tu chamarra? Porque hace frío. Ah, hace frío y entonces... Exacto, exacto. No manches. Órale. Trae las altas. Es tu amiga, ¿verdad? O sea, qué bien chingas, amiga. ¿Cómo te llamas, amiga? Ah, no es cierto. No, era un cabrón. A ver, era un cabrón. ¿Cómo te llamas? Liz. Liz, dime una cosa. ¿Mereces estar en la cuarta fila? Yo digo que sí, todavía. ¿Todavía? Todavía. Es que ¿qué? Yo pasé lactancia, entonces. Ah, ¿en la lactancia se bajan? Sí, un poquito. Yo pensé que más bien se inflaban. Se pero inflan un rato después, y luego se van. O sea, cuando estás en la lactancia, sí, pero ya después... Para no manches, sí. Pero qué feliz eres con tu hijo, ¿no? Con tu hija, eso. A ver, ya casi acabamos. ¿Cómo te llamas? Hola, Sofía. Sofía, dime, Sofía. Ay, ese nombre. Dime una cosa, Sofía. ¿Mereces estar en la cuarta fila? Más o menos sí. Más o menos sí. Sí, sí, ¿no? Pues qué tiene, ¿no? Depende. ¿Con quién vienes? Depende qué día de los 28 días venga. Hay días que sí vengo más poderosa. ¿Vienes con poderosa? Hoy vienes poderosa, sí, eso, hoy empoderada. Hoy vengo poderosa. Eso, las mujeres al poder. ¿Qué onda, güey? Nos vemos en la noche. Hoy amanecí chichona, güey. ¿Qué pedo? Las... Viene con su papá, pero. Ah. Sí dijiste mi papá, ¿no? ¿Cómo sabes que no soy chuga? Porque tú me dijiste vengo con mi papá. Ah, es que se me olvidó. Ah. Sí, no, yo no tengo. ¿Tú crees que yo tendría bronca con eso? No, pues a ver. ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Mildred. Mildred. Dime una cosa, Mildred, ¿mereces estar en la cuarta fila? Yo digo que sí. ¿Sí, ¿por no? qué no? Pues no sé. Sí, sí, sí. ¿Sí, sí mereces? Sí. Eso. Pues ya cojito, todas revisadas. Sí, no. De hecho, si subes otras tres filas, tío Robert, creo que... Ah. A ver. Sí, Alando, Alando es el chichón, ¿no? A ver. Lo sacó de su mamá. Que conste ya. Que me mandó el cojo, yo ni había visto. Toma. Oye. Déjame paso de este lado para okay. Que la cámara... ¿Cómo te llamas? Frida. ¿Frida? Sí. Ok, Frida. Dime una cosa. ¿Te gustaría cambiarte a la cuarta fila? Sí. De hecho, sí tengo dos lugares en la cuarta fila. ¿Vienes con él? Sí. ¿Qué es de ti? Mi esposo. Es tu esposo. Vénganse. ¿Sabes qué? Tu esposa. Aquí están todos tus amigos. Ah, entonces nada más vente tú. Habían ganado un pase VIP a la cuarta fila. Bueno, está bien. No los podemos abandonar. Oye, pero hubiera sido un detalle que le compraras boleto en la cuarta fila, cabrón. Ya no había. ¿Ya no había? Ay, pero sí lo intentaste. Sí. Ok. Bueno, pues un aplauso para la señorita de la séptima fila que me sería estar en la cuarta. Oye, tío Robert, fíjate que ahorita que ya pasaste por varias personas, vi que hay mucho tatuado el día de hoy, hay muchas personas tatuadas. Me gustaría intentar encontrar a la persona más tatuada del día de hoy. ¿Quién se considera de los más tatuados esta noche? A ver, vamos a ver. ¿Tú, güey, cuántos tienes? Así más o menos un cálculo. 18 tatuajes, ¿quién tiene más de 18? 18 por ahí. Ustedes, las de la cuarta fila, había unas, ¿no? ¿Qué? Ustedes también tatuadotas, las vi. ¿Tienen más de 18? No edad, sino de tatuajes. Ah, los que tienes son grandes. No pendejitas. Y no, dice la de allá atrás que se la pelas, que ella sí. ¿Tú cuántos son? Son menos, pero sí son piecesotas. Sí, no, no sé, como que encuerar un güey no se me hace sexy para ver sus tatuajes, pero hey, qué chido que te tatúes tanto, felicidades. ¿Quién es
¿Quién? A ver, sí, sí quiero ver quién es la persona más tatuada. Luego hasta atrás, sí, están hasta atrás, pues son los que son. Los presidiarios están hasta acá atrás, güey. A ver, vamos a ver. Ah, prendieron toda la luz. Así se ve la gente, güey, qué pedo. Ah, sí, güey. A ver, ¿tú cuántos tienes? ¿Cuántos tienes tú de tatuajes? Varios, ya varios, varios. Pues dime un número. 30, 40, no sé. Bueno, a ver, pásale pues, pásale tú, pásale, pásale. Órale, pásale. Vamos a ver de este lado. Hola, ¿cómo está la banda de atrás? Eso. A ver, este güey. Oye, este güey, oye, hay unos amigos, Cojito. ¿Eh? Tengo unos amigos ahí atrás que ahorita me gustaría invitar, pero al rato vamos por ellos. Simón, oye, a ver, ¿cuántos tienes tú? Como 20, 25. Ah, no, ese güey sí tiene como 40, mamaste. Pero a ver. Hala, a ver, pásale pues. La morra más tatuada, ¿quién va a ser? ¿La de adelante, la de los 18? ¿Tú? ¿Cuál? ¿Tú? ¿Tú eres? A ver, va a ser la indicada, vamos a ver. ¿Sí? Bueno, pásale, órale, ¿tú también? Una escarificación, pero eso es como malo, ¿no? Velo con el doctor. Para mí que se le cayó el agua hirviendo. Ah. Hala, a ver. Oye, tío, ay, perdón. Mira, tío Robert, es que esta chica dice, no, yo no tengo tatuaje, a mí me marcaron como res. Y es una mandala. Sí, está chido. Bueno, a ver, ¿quién es el que está más modificado corporalmente, aparte de los que traemos prótesis? Con eso, bueno. A ver, con esos tres, la tatuada de aquí, tú, órale, vámonos. Vamos a ver. ¿Qué sale con los tatuados, tío Robert? Porque tuvimos unos buenos tatuados en los primeros pur de patos y se pone bueno, güey. A ver, ¿qué pedo y los que mandé? Nadie te peló, güey. No, sí había unos güeyes ahí. ¿Qué? ¿Y los carceleros esos que estaban ahí? Oigan, si les voy a pedir un paro, háganle caso al Cojito, ¿no? No, porque me vean ahí con mi bastoncito, me dejan, Frida, güey. ¿No traes tatuajes? ¿Sí? ¡Pásale! ¡Su madre, cómo ves! ¡Pásale, Frida! ¡Vente! ¡Vente, ven, Frida! Pues es de tatuajes, la cosa esta que organizó el cojo. Pues. Ahí al lado. Eso. A ver. ¡Ah, sí vino! Ahí va viene. A faltar una silla, por favor. Ahí viene Frida. No, no, viene con su esposo. Hola, ¿cómo están? Gracias. Hola. Tienes muchos tatuajes. ¡Vente, Frida! ¡Ay, vente, Frida! No, pues es de tatuajes. A ver, siéntate. Aquí está mi lugar, dice. Adelante, siéntate, no, te presto mi lugar cuando gustes. No, siéntate ahí, por favor. ¿No? Yo siempre soy galante, chingada madre. Me emputa. ¿Por qué la ves así, como con recelo? Así como. Así son las. ¿Vieron cómo la volteó? Así como, ahí está. Ni está tan tatuada. Así. Ya se puso roja Frida. Ok, Frida. Bueno, pues tú con los tuyos. ¿Cómo estás? A ver, no son míos. Yo los traje para cotorrear. ¿Cuál es el tatuaje más pendejo que tienes? Yo creo que este es mi nombre. ¿Y cómo te llamas? Mike. Ni siquiera te llamas así, mamón. O sea, me llamo Carlos. No es cierto. Miguel. Y te pusiste Mike aquí. ¿Y te mama tu apodo? ¿Qué dijiste? ¿Sabes qué? Me gustó que me dijeran Mike, pónmelo en el brazo. Está bien, vergas. Por si te atropella, ¿no? Así de, ¿cómo se llamará este pendejo? Pues no sé, pero le gustan los tenis Nike piratas. En serio, sí parece Mike. ¿Tú cuál es el más pendejo que tienes? La mayoría. Uno que te arrepientas mucho. Tiene una morra con una gorra que dice fuck. ¿Cómo? Agarra el micro. Fuck it. Fuck it. Fuck it. ¿Y qué significa también fuck it? También sería inteligente que hubiera una cámara aquí, ¿cómo ven? ¿Cómo ven, güey? Yo te veo muy descansando, pero pues igual jálate, güey. Pues mira, en una de esas no sirve que la gente vea los tatuajes, ¿no? Pues. A ver, acércate bien. Fuck it. Los tatuajes, cabrón, no vais a voltear con Frida. Ah, bueno.
No encuentro los tatuajes, ¿dónde son los tatuajes? No. A ver, y entonces sí, ¿cuál es el más pendejo que tienes? ¿Por qué tienes foquete ahí? Generalmente me gustó el diseño y todos básicamente son así. O sea, pero ustedes hay un fin de semana que dicen, chale, como que no me... Al principio sí es como con un motivo, no sé, el nombre de mis chavos, su fecha de nacimiento, después se vuelve ya lo pendejo. Este se ve chido, me lo voy a tatuar. Generalmente es así. Ok. Oye, mucha gente se tatúa la fecha de nacimiento de sus hijos, ¿no? Pero... ¿Qué tienes de tus hijos, sí? Sus nombres y sus fechas de nacimiento. Ok, y voy a preguntar algo bien culero, pero Dios no lo quiera, pero si tus hijos fallecen antes que tú, ¿qué se hace? ¿Se borra? No, pues se queda ahí guardado. No, ¿eh? Pues, se quedan ahí guardados, ni modo que se borra. Se quedan guardados. No, pero nada, ¿no más... le pones la fecha de defunción también? Sí, pones a un lado. Guión y la fecha póstuma. Pues sí, ¿no? No, a ver, tío Robert, ¿por qué preguntas esas mamadas? Pues porque se me ocurrió, cabrón. Yo pensé que ibas a preguntar, ¿por qué te tatúas la fecha de cumpleaños de tus hijos? ¿Por qué no mejor te la prendes? ¿Sabes? O sea, como que es... Precisamente fue para eso, soy muy pendejo. Sí, güey, así de que no más. Ah, ya casi es cumpleaños de mi tatuaje, no. ¿Qué le voy a regalar? Es que, ¿sabes qué? No, porque no me tatúa la ¿sabes fecha qué, de tatuaje? Cojo, cuando cobra, dice, a huevo, me voy a comprar... Ah, para que se acuerde cuántos hijos tiene. ¿Tú sí. Cómo te llamas? Pásale, ¿le puedes pasar el micro, ¿no? Amigo? ¿Cómo te llamas? Paola. Paola. Dime una cosa, Paola. Tienes la piel muy blanquita y eso es beneficioso porque le puedes meter color, ¿verdad? Pues, aunque seas moreno, puedes tatuarte color. ¿Y esos güeyes por qué no se ponen color? Pues porque sí. Están pendejos, güey. ¿Es? Porque no van con un buen tatuador. Ah. O sea, yo dije, no, ya me tocó una que va a defender a los morenos y porque están bien pendejos, no van con un buen tatuador. No son de varo, pinches proletarios. Pinches de jodidos. Ese es un tatuaje bueno, no esas mamadas ahí de... No, es calacas, que creo que los tuyos sí tienen muchos colores. Güey. A ver, mira, ¿te puede tomar tus tatuajes? No, pues para eso son que se vean, ¿no? Mira, ve esa muñequita. Está muy bonita, ¿eh? 14 horas. ¿Eh? 14 horas de sesión. ¿14 horas? ¿Cuál es el tatuaje más tardado que se han hecho ustedes? Yo como 4 horas. Sí se ve. Sí se ve. Dice 3 horas y media en la fila, dice. ¿Tú? 4 horas más o menos. No mames, 14 horas. ¿Y ese es el más tardado? Sí. Es que tiene un buen de colores, cojo. Mira, tiene hasta tonos de verde, tiene rosa, tiene azul. Está muy bonito. ¿Cuál es tu favorito? Itachi. No, ese no, güey. No. No, ese no. Pues sí, este o... Pero, a ver, ¿cuál es el más caro? Este, ese. Pero ¿cuál es el más...? Nos iba a decir su favorito, espérate. Ah, sí, el favorito. ¿Ese o cuál? Este. Ah, y el Bart bebé. ¿Ya viste el Bart bebé? Y tómalo acá arriba, güey. Ve, es un Bart bebé. Ah, sí, cierto, ¿eh? Está muy bonito, ¿eh? Ok, y a ver, ¿y tú? ¿Tú cuál es el más caro que te has hecho? 3,500 este. Ah, 3,500. Oh, 3,500, a la verga. ¿Sabes cuántas combis tuve que asaltar para conseguir 3,500, bro? No. Era quincena. Qué chido, güey, ¿no? ¿Y tú cuál es el más caro que te has hecho? 4,000. ¿Cuál es? Ah, ya. ¿Y quién es esa persona? Una modelo. ¿Y? ¿Qué? Una modelo, güey, con eso. Sí, o sea, no, ¿y no dijiste mi esposa, algo así? No, dijiste no. No hay. Pero está muy bonito porque es una modelo pintada de payasito, pero a la vez quitándose la máscara de Anonymous. ¿Qué significa eso? Un sueño que tuve, dice. Que estaba pedo y me sobraron 4,000 varos. Bueno, ahora permíteme tantito, cojito, porque me estás discriminando a Frida. Pues sí, ¿qué creen que subió nada más por su bonita cara? No, por sus tatuajes. Frida, dime una cosa, ¿cuántos tatuajes tienes? 5. 5 tatuajes, ¿y cuál es el que más te gusta? Tengo las costillas 2 muy grandes, pero Tienes en las costillas 2 muy grandes, pero no se ven. El del lado izquierdo es una pistola. ¡Y todos! ¿Y todos cómo será? Por lo menos diles qué figura es. El del lado izquierdo es una pistola, ¿te refieres a que es una pistola o que está muy chingón? Así, no, es una pistola. Sea, las dos. No, sí, o sea, pero no tienes ninguno que se pueda ver. Sí, no.
Ah, son unos elefantitos. Mira, voy a quitar tu pelito, ¿eh? Mira, son unos elefantitos. Y esta fecha que es el nacimiento del hijo de él. No. Sí. No, el de mi mamá. Ah, ¿es cuando nació tu mamá? Sí. Oh, oye, pero tú naciste después, ¿no? ¿Cómo te lo...? Le pregunté. Perdón, estás... Sí, y se te olvidaba mucho el cumpleaños de tu mamá. ¿Cuál es el más caro? ¿Cuál es el tatuaje más caro que tienes? Pues los dos que tengo en la costilla, que son los más grandes. Sí. No, a ver, viene con su esposo, no sean así. Viene su esposo. ¿De qué son? A ver, ¿de qué son los tatuajes? Una pistola y ¿qué más? ¿Y un boxer? Sí. Es muy violenta, Frida. Pues sí, güey, como que sí te va a madrear el novio si le dices cosas, ¿no? Así sí, que, ¿no? ¿Tiene? Como que se los puso el novio, ¿no? Sí, güey. Tiene una pistola. Si alcanzas a ver esto, güey, vas a ver esto. Estás muy cerca de mi esposo, hijo de tu puta madre. Así. ¿Cuánto llevan casados tú y tu marido? 2 años. 2 años. ¿Y de novios? Más o menos lo mismo. O sea, llevan 4 años juntos. No, 2. A la ver, me acabas de resetear bien culero. A ver, ¿cómo? O sea, llevamos 2 años juntos y salíamos antes. Bueno, como de novios, como 1 añito más. O sea, 3. No, 3 en total. 3 en total. Uh-huh. Qué bueno. ¿Qué edad tienes, perdón? 23. El tío Robert. No me digas eso, dice. Dios tiene sus favoritos. 23 añitos. A mí no me gustan tatuadas. ¿Tú cuántos años tienes, Paola? Como 40. Claro que no. Claro que no. ¿Cuántos años tienes? 25. Ay. ¿Cómo? ¿Cuántos años tienes como 40? ¿Cuántos años tienes 25? No, tengo como 40 tatuajes. Ah, pero tengo 25. ¿No pregunté años? ¿Cuántos años tienes? Como 40. Ah, no. ¿Cuántos años tienes? 25. Se trata de verguear al tío Robert de la cabeza. Volver loco al tío Robert. Que me duela la mente. ¡Ah, mi mente! Sí. ¿Tú cuántos años tienes, carnal? 33. Ah, la edad en que se murió Cristo, ¿eh? Y ni un tatuaje tiene. Bueno, escatificaciones, nada más. Sí, se hizo modificaciones corporales, pero otras. ¿Y tú, cabrón, cuántos tienes? 33. Ah, también, como tu amigo. La edad chida. Ay, a ver, dense un abrazo. ¡Qué un abrazo de compas! Aquí no somos nada, no pasa nada, somos amigos todos. Los tatuajes te protegen. Sí. Sí. ¿Y tienes algún tatuaje como en el culo o así, en una parte escondida? No, ninguna. Una flechita que diga aquí, amigo. No. ¿Tú tienes algo así como cerca de... La espinilla. En la espinilla. Chamorro, culo. Chamorro y espinilla. Ah, ok. Huevo, ingle, nada. Ah. Okay. Oye, y nada más una pregunta, Paola, ¿qué te dedicas? Ah, no se puede preguntar. A ver, préstale el micrófono, Paul. Soy tatuadora. Ah, pues así está fácil, 14 horas, pero pues yo solita. No, ¿tú, alguno te lo hiciste tú? Sí. ¿Cuál? El Itachi. Y este. Ah, ¿y te pusiste así? Simón. O sea, ¿de que la pierna así? Oye, tranquila. Yo. Ey, camarógrafo, ¿qué te pasa? ¿Por qué tomas a la gente? Ahorita se te va a hacer el antidoping, ¿eh? Órale, ¿y dónde está tu estudio? Por Eje Central y Xola. Ah, es uno que está en Eje Central y Xola, ¿no? Sí, ese. Ahí se ve luego, ahí está. Sí. ¿Tú dónde te hiciste los tuyos, Frida? Por CU. Ah, por CU. Justo, vamos a estar en CU el próximo no, año. Bueno, cuando salga este episodio ya fue hace un mes, güey. ¿Y? Bueno. De todas maneras, vamos a estar este martes en CU, o sea, ¿cuál es el pedo, no? Vayan ahí, gente de CU.
Pueden ir los que están aquí. No, no pueden porque es para la comunidad universitaria. ¿Qué tatuaje te borrarías si pudieras borrarlo? Ninguno. Todos los amas y los abrazas, hasta todos estos que están culeritos del cuello y así. Hasta el Mike. ¿Tú? ¿El de Mike tampoco? Por algo lo hice ya. Oye, a ver, ¿podemos verlo sin playera, tío Robert? Hay que quitarle la playera a este güey. ¿A mí qué me preguntas, cabrón? Pues. Estoy bien panzón. Pero para ver todos tus tatuajes, ¿qué tanta mamada traes y así, güey? Oye, cojo. A ver, que se vea. Pero que sea parejo. Sí, tú, a ver, también. Quítatela. Te vas a enamorar, güey. Quítatela, ay, quítatela. Vas a enamorar, güey. Sí, güey, me gusta. Quítatela, los... igualdad. No, así está chido. Quítatelo para ver, hay gente que quiere ver. ¿Qué tatuajes tienes? Eso. ¡Ey! Mira. Eso. Ahora sí métete, güey. Ahora sí métete, güey. Eso, mira. Te dije, tío Robert, me debes 1,000 varos. Te dije que iba a hacer que un puto se quitara la playera. Y... te dije, tío Robert, 1,000 varos si hago que un... ¿Y en la espalda no tienes? Sí, a ver, gírate la espalda. Tienes... ¡Ay, mira! Oh. Oye, ¿y si tienes unas escarificaciones, no? No, son sus estrías. No, tiene un... No, son güey. Los arañazos de ayer. Tiene una nota musical. Ah, ¿sí? Ah, la verga. Sí tienes escarificación, güey. Qué chido. ¿Y eso también te lo cobran aparte? ¿Cuenta como tatuaje sin tinta o qué pedo? Algo así más o menos. Ok, ¿y cuánto cobran una escarificación, güey? 4,000 o 5,000 pesos. Yo te la hago gratis. A Jesús. Sí, güey. Como a Jesús. A ti te deberían hacer una escarificación, tío Robert, que diga así como... Me haría una estría, así. De, así. A ver, ve cuál es la escarificación y cuál no, así. Que te pongan una que diga Rancho Don Luis, así como... En la mera nalga. Rancho Don Luis. Sí, en el mero culo aquí, así, tío Robert. Órale. Pues qué padre, ¿no? Que te quitaste la playera y enseñaste tus... Fue súper fácil, tío Robert. A ver. ¿No? Vas tú. No, nada, ¿no? Pues qué padre que... Sigue, Frida. Sigue, Frida. Oye, ¿sí te acuerdas lo de las pistolas? O sea, no era broma, el esposo bien armado y aparte, todo. O sea. Ahí está el güey. Ay, ¿dónde está tu güey? Ah, ya lo vi, ahí está. Ah, ahí está. Dile que respete. Ya está bien pedo tu güey. ¿Es violento tu marido? Violento, poquito. Ah. Bueno, pero a ti no te pega. No. A los demás. Ah, bueno. ¿Qué? Bueno, ¿algo más que nos quieres decir, Frida? No, pues ya. Gracias por pasarme. ¿Qué? Ay. Soy alérgico a las personas casadas. Soy alérgico a los balazos y a los... No, pues muchas gracias por... ¿Tú a qué te dedicas, Frida? ¿Eres ama de casa nada más? Sí. ¿Hijos? Dos. ¿Ya tienes dos hijos? ¿Por qué se nota, mamón? Ese güey se nota. Sí, que diga por qué. ¿Por qué? A ver, di por qué se note. Yo no creo que se note. No, pues, muchísimas gracias, chavos, por compartirnos sus tatuajes. ¿Quieren compartir su Instagram para que la gente vea sus tatuajes? En esta hojita que traigo aquí. Escondida. No, muchísimas gracias por pasar. Un aplauso para todos los tatuados del día de hoy. Gracias, amigos. Qué chido que hayan venido. Chido, ¿eh? Bueno. Mire, ni estoy volteando para que vean. Eso, tío Robert. Pues, oye, hoy tengo dos invitados que quiero pasar. Sí. Ok. Primero, a ver si vinieron, deja ahí, los voy a ir a buscar. No, esas ni vinieron, estos hijos de su puta madre. Es que en la mañana estaba comiendo taquitos de guisado, güey. No mames, una pinche costilla en cacahuatada bien sabrosa, cabrón. Y de repente que me dicen, ¿qué pasó, tío Robert? Le digo, no mames, ¿qué pasó, cabrón? Y de repente llegaron los demás y dije, va, jálense. ¿Dónde están?
Acá están los hijos de la verga. Pásenle, vénganse. Vénganse, pásenle. ¿Cómo están? ¿Literalmente son los hijos de la verga? ¿Es el grupo? Sí, güey. A ver si los conocen. Ok. Yo soy fan, ¿eh? O sea, me gusta mucho lo que hacen. Pero no le pedimos nada. Y todos, ¡ay! ¿Quién será? ¿Quién será? Por favor, denle un aplauso a los que parió. ¿Qué parió? ¿Quieren un chicharrón preparado? Les traje uno ahorita. ¿Quieren? Sí, gracias, sí, chido. Es bien grosero, güey, no lo aflojó. Gracias. Por favor, ¿cómo estás, mi querido? Bienvenidos. Si no los conocen, son de los mejores sketcheadores que he conocido en México. Siéntese, por favor. Ahí está. Pásenme los micros, por favor, para recibir, ahora sí, Jake. ¿Se puede presentar entre ustedes o no? A ver. ¿Tú quién eres? Yo soy Jay, ¿cómo están? Hola, mucho gusto a todos. Hola, yo soy Ron, mucho gusto, ¿cómo están? Hola, amiguitos, yo soy Cristian. Un gusto, amigos. Sí, tal vez los han visto en algo, han hecho virales muchísimos sketches. ¿Y qué onda? ¿Comen donde come el tío Robert? Sí, está bien curioso porque, pese a lo que uno creería de lo pudiente que parece el tío Robert, sí, todavía sí. Come taquitos de guisado. Lo curioso es que ellos dos se encontraron, güey. En la mañana, libre, vaya. O sea, real, yo no íbamos a venir, güey. Nos encontramos en la mañana en los tacos de guisado. Sí. A ver, yo iba al cine y dije, voy a pasar rápido por unos taquitos de guisado aquí en Plaza Universidad. Y cuando pido mi taco, escucho, ¿qué pasó, tío Robert? Yo dije, puta madre. ¿Qué no han entendido que cuando como no me estén chingando, cabrón? Y entonces volteé y dije, bueno, ya me va a pedir una foto este cabrón. Y lo veo y digo, no mames, güey, ¿cómo estás, cabrón? El Igor de Winnie Pooh, dijiste. Sí. Ah, sí, güey. Igual le dije, no me estés chingando. ¿Cómo estás, hijo perdido? Hijo perdido. Entonces no, me tuve que esperar 2 horas a que el tío acabara de comer. Y me dijo que iban a tener una junta, ¿no? ¿Cómo les fue en su junta? Bien. Bien, de ombligos. Pero sí. Bien, y les dije, pues vénganse, porque me dijeron, no mames. Somos fan del Puro de Patos, luego vemos los en TikTok, vemos los pinches clips y todo. Ustedes son oaxaqueños, ¿no? Cris y yo. No te podías aguantar, ¿verdad? Sí. Vamos a lo que vamos. ¿Eres oaxaqueño, sí o no? Sí, sí, sí. ¿Tú? Sí, también. ¿También? ¿Tú? ¿Tú no? Sí, se vela, sí, sí. Me sentaron aparte y ni micrófono me dieron, güey. Ay, usted nació blanquito, sáquese. A ver, bueno, háblanos de nuestra comunidad indígena, ¿cómo está? ¿Cómo les va? Tú eres como un Gohan oaxaqueño, ¿no? Sí, yo estoy ahí partido porque soy medio oaxaqueño y medio veracruzano, güey. Entonces, o sea, Dios te castigó doble. ¿Cómo? Dios te castigó doble. Es premio doble para mí porque puedo bailar la bamba, ¿no? Y comer una tlayuda al mismo tiempo. Y ser mushe, ¿no? Sí, no, son oaxaqueños estos compadres. Y qué chido que, o sea... Es muy centralista este pedo de los sketches y ustedes los hicieron en Oaxaca, ¿no? Pese a todo, ¿no? Suena sí, pese a estar en Oaxaca y todas las cosas. En lugar de sacar adelante a su estado, decidieron hacer sketches. Sí, qué chido que... Era eso o guisar frente a la cámara, ¿no, güey? Así de... ¿Eso? Les voy a enseñar cómo asar chapulín y ahí... Los o tres. Limpiar casas, también es la segunda. O traernos limpiar un casa. Camión de productos oaxaqueños. Sí, de esos que se estacionan y en la cajuela te dicen, el chapulín lo traigo bien seco, ¿sí? No, y dirás mamadas, pero limpio cabrón. O sea, tú me pones una casa, mira. Sí, limpio. Como que lo traes en la sangre, ¿no? Haz de cuenta. Que limpia cabrón. Pura mentira, güey. Ese güey es más güey chican que nada. O sea, podrá ser oaxaqueño, pero no sabe ni agarrar una escoba, güey. Te lo juro. Y te está discriminando al revés. De hecho, mi mamá limpiaba su casa, así nos conocimos. Y te está diciendo que no eres buen moreno. Y te está diciendo que eres oaxaqueño y ni limpias bien, qué mal pedo. ¿Qué tienes que decir a eso? Es que si la gente se entera en Oaxaca que yo no sé agarrar una escoba, pues tú lo sabes, ¿no? Es sí, una falta. Es castigo, güey, te linchan en el equinoccio, son sí. Ahí unas cosas. Se quedan a mis hijas, entonces un desmadre. Oiga, pero sí. ¿Sí estudiaron en Oaxaca? Sí, güey, sí. O sea, ¿y les daban clase cada cuándo o qué? Pues cada que el profe lograba entrar, porque pues ya sabes que son pasar sierras y todo eso. No, pero por la huelga lo dices. Las huelgas que hay a cada rato. Las huelgas de las los... Las huelgas, las marchas, todo. Yo siempre voy al Zócalo, ya están sus maestros. Y yo digo, ¿sí? ¿Qué pedo?
Yo soy hijo de maestros. No, mames. Sí, te lo juro. ¿Eres hijo de maestro? Sí. Yeah. Así conocí Ciudad de México, en un plantón. O sea, real. No es broma, no se rían. No mames, ¿y consiguieron lo que buscaban? Pues... conocer la ciudad, dice. Quitaron los parquímetros. Ah, sí, güey. Sí, porque era camión gratis. ¿Quién se quiere lanzar, güey? Entonces la mayoría de los plantones viene a comprar mercancía a Ciudad de México, así a las tiendas de los chinos, y se las lleva a revender allá. No mames. Sí, güey. O sea, sí hay negocio en el plantón. No, está cañón. Las huelgas es un negocio redondo. No, es que en general en Oaxaca protestan por todo, no solo los maestros. O sea, protestan los de la basura, los taxistas. Si le suben un peso al camión, protestan los taxistas. ¿Por qué? Yo también. Entonces protestan los taxistas y después los estudiantes se quejan. El taxi está caro. Y ya van y se quejan. Y se vienen a protestar a Ciudad de México y se llevan producto chino para vender allá. Exacto, ¿no? No, de veras. Tú parece que vas a la escuela con el chocoflán, güey. Pareces como amiguito del hijo del presidente, güey, como de la edad. Bueno, fuera, güey. O sea, nos parecemos físicamente, pero nada más, güey. Son chamacos, ¿no? Ustedes, o sea, sí eres más joven que yo, creo. ¿Cuántos años tienes? ¿De cuántos me veo? Como de un 26, 27. Ay, gracias, cojo, gracias, cojo. ¿Tú? ¿Cuántos tienes, güey? Tengo 29. Ah, ¿tú? 30. No más, güey. Tú sí eres más rucón, la verdad, ¿no? Un poco. ¿30 y qué? ¿Me veo de 30 y algo? Sí. Sí, 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 de hecho sí. 33. 33, sí. Puro de 33 me lleva sí, la güey. Ver. Ya sí, ya de los 33. Ya ganaste como dos guelaguetzas, un pedo así, ¿no? O sea. Ya vamos por la tercera. Sí, güey, algo así. No se concursa por la guelaguetza, no te la ganas, no es como Quidditch o algo así. ¿No? De hecho, sí. Sí, güey. ¿Sí se gana? Sí, te lo juro, güey. O sea, las regiones compiten. O sea, el Istmo compite para ver a qué delegaciones van a mandar. O sea, dependiendo del pueblo. Ah, o sea, yo lo decía de mamada. Sí, no, no. Y entonces es como, Mistli, yo te elijo. Y... Ah, así justo, güey. A ver, ¿quién baila mejor, San Blas o San Blas del Mar, güey? O sea, entonces ya así se van eligiendo y van haciendo como rondas. Y en algunas otras regiones como que turnan, güey. Entonces ya deciden a quiénes van a mandar. Ok, no, qué chido. Suena súper, súper, súper importante. Oigan, ¿y cuál es su sketch que se le hizo más viral? ¿Cuál creen que sea? El sketch depende. O sea, sí, el más viral es uno que se llama Se rompió el condón, pero es como extremadamente viral. ¿What? En la India. No, mami. Fuera de mamada. Porque tú pareces hindú. Tiene mamada. Como... No, pero es mudo. Entonces lo entendían en la India y tiene como 700 millones de vistas. ¿700 millones de vistas? Porque fue muy... Ni una hora feliz, tiene razón, gracias. Y él es gracias. Cojo, güey, no llega tanto, güey. ¿Y crees que lo puede monetizar? No. ¿Es el güey que porque es... parecía mexicano hace rato? Es que yo no lo vi bien de allá, pero sí parece. Como que venía una monografía. Sí. Mira, ven, súbete tantito, si puedes, para que te vean. Nada más como extra. Me encanta, porque este cabrón, sí, 700 millones y es un trabajo importante. Ese es el güey que parecía mexicano. Sí parece, sí. Güey, porque está brillable. ¿No dijeron que a la tercera sacaban un cabrón? ¿Qué obole? Tengo una ¡no duda! ¡No mames, es el cojo! Soy el Rengo. A ver. Yo también. Sí es cierto, sí está cojo y sí se parece a ti, cojo. Una a duda. A ver, camina. Caminemos, cojo. Sí, cojo. ¡Camínale, güey! Sí, cojo, por favor. Ojo. ¿Quién quiere ver al cojo caminar con su clon? ¡Cojan! Pero cojan. Camina bien, cojo. Oye, Cris, pero hace rato estábamos... Hace rato Cris y yo estábamos discutiendo algo. ¿Estás de acuerdo? A ver, échale, güey. Cojo, ¿qué es esa bombada de que cuando grabas con nosotros no cojeas tanto como cuando entraste del escenario? Sí, es cierto, güey. ¿Cuándo les vas a decir que no estás cojo de verdad, güey? A ver. ¿Pueden conservar mis secretos? Son pésimos. Yo no les he dicho a nadie los secretos de qué parió. Es cierto, mejor ya no olvidé. Pero sí, sabemos que Ron se maquilla de moreno diario. Todo el tiempo estoy haciendo brownface, ¿no? Sí, brownface. No, oye, pero tú ya deja de querer usurparme, por favor. No, quédate ahí, pero sí pareces mexicano. ¿Y por qué estás cojo, güey? Ya lo dijo. Ve el pur de patos 1 para que veas tus programas. ¿Qué voy a estar viendo esa mamada? Ese güey vino a todos. Teníamos una duda hace rato. O sea, ¿es de a huevo que todos los que vienen se parecen a uno de ustedes dos? Sí, güey. ¿Sí? O sea, son como el arquetipo, güey. Pues ahí está un cojo. Ahí está un tío Robert. Ahí está otro. Sí, gente que se parece al cojo feliz, pero no es el cojo feliz. Abro hilo. Oye, güey. Eres como el Majin Buu malo, güey. ¿Sabes? Si yo fuera... Sí, el cafecito. Bueno, Oficial Ramírez. Ah, también se parece un poquito, ¿verdad?
Al de harina. Al de harina. Eres como si el de harina fuera pinole, güey. O sea. Bueno, sí. Bueno. Pues ya subimos gente a lo loco. O sea, que ¿cómo se llama esta sección, güey? Sí. Bueno, tus redes, ¿cuáles son tus redes, Rengo? El cojo triste. Sí, el cojo triste. El cojo infeliz. El cojo del otro pie, güey. Son secuelas de parálisis cerebral. Ah. Se les acabó la risa, güey. Sí. ¿Lo traen siempre o cómo? Ellos no me invitan. Sí. No hacen altruismo, culero. Es que él salió adelante a pesar de su parálisis cerebral, ¿ok? Quiero que sepan que él ya logra trabajar, tiene una vida plena. Ya nada más le falta empezar a caer bien, pero ya eso es... O sea, le está pidiendo demasiado a alguien con discapacidad. Está, ¿sí? Chido porque... Entonces, bájame. No, no, tranquilo. No. Es que, ¿sabes qué? Está padre celebrar que es gente que ha salido adelante a pesar de, uno, haber nacido con parálisis cerebral y, dos, haber nacido en Oaxaca. O sea, a pesar de todo... Tener cáncer, Oaxaca. Oaxaca, sí. Sí, parálisis cerebral. No, pues si no es, no es concurso de desgracias, güey. Ser padrastro, dice este pinche Rengo. Ya, Rengo, no estamos peleados ni nada. Pareces el ojitos de huevo que solo... Hablando de eso, aquí está su cuate, güey. Ah, tú eres amigo del ojitos de huevo. Ah. Oye, a ver, ya. Rengo, vamos a despedir a todos. Pues tú lo subiste. Sí, sí se, sí, sí se defiende el Rengo, sí, chido. Pues... Lo bueno es que la parálisis cerebral no dejó secuelas. Sí, sí, sí. Sí, a ver, necesito a alguien que esté más lisiado que se quiera rifar un tiro con este güey para... ¿Dónde está un lisiado más lisiado? Pero éntrale, un Royal Rumble acá. Sí, un... Traigan... Cada 30 segundos entra un lisiado nuevo, güey. Sí, Royal Rumble. Sí, de hecho te pega fuerte y quedas mejor. No, a ver... Ya tiene mucho que no preguntamos si vienen discapacitados. ¿Hay un discapacitado esta noche aparte de...? Lo obvio. No, no, no. Yo... No, a ver. Tranquilo. A ver, güey. Tú lo subiste, güey. Sí, sí. Yo traje a los que parió, güey. Yo... Es que, a ver. Lucha, pelea de inválidos. Todos quieren eso, ¿verdad? Sí. Nada más unas tiraditas. No, no nos vamos a pelear. Es que es la gran diferencia entre tú y yo, cojo. Tú subiste ese güey, yo subí a Frida. O sea. Es lo que se quiere coger cada uno, dice. ¿Tú crees que me voy a querer coger al...? No, a ver, ya, basta. Basta, basta, basta. ¡Oh, que la chingada! Co... Lo peor es que ni micrófono tiene... A ver, ya, como dijeran tus como conductos neuronales, ya párale. Ya párale, como dijera tu espina dorsal. No, a ver. Naciste siete mesinos. Como dijiste tú cuando estabas naciendo y empezó a faltarte el aire. Danos un respiro. Oye, ¿y eres siete mesino o algo así? Ocho mesino. Y son los peores, ¿no? Sí. Aquí anda. Bueno. Oigan, pero si los dos son cojos, mejor apóyense entre sí, no se metan el pie. Beso de cojo. No, que se vaya a la verga ese pinche cojo. Que... Agárrame, güey, agárrame ese pinche cojo. A ver, yo así le rompo a su madre. Mándale a su madre, cojo. A ver, a ver, a ver. Prometo no usar la mano que tú también tengas en tu mida para que... Dime cuál es tu extremidad débil y no la uso yo también. ¡Échale el lodo! No, no es cierto, ya estuvo. Es la misma. Pero es la misma. Hay que poner bastones al centro. No, a ver, alcen un pie, ¿quién aguanta ya más? Ya, un abrazo.
Hagan un 4, a ver a quién sale mejor. Una. Vamos a ver quién aguanta más. Ya. A ver. La lucha de cojos a la de 3. A ver quién aguanta más tiempo parado de cojos. Sin bastón, ¿eh? Sí, sin sí, bastón. Sí. Con la derecha, con la derecha. El que gane se lleva el bastón. Todos contamos. Una, dos, tres. Una. No mames, para tanta mamá. Ya. Ahí va de nuevo, cojo, va de nuevo, cojo. Felicidades al cojo por seguir. ¡A huevo! Gracias, espérate, por eso. Se acaba de caer, espérate. No, a ver, cojo dos, a ver. Rengo, eres a el ver, Rengo. Una, dos, tres, uno. Ya vete a la verga, güey, ya bájenme este cabrón, ya. Ya, güey. Ganar una. Ya también tú. Ya, güey, gracias, güey, ya bájate. No le juegues al verga. Sí. Chío, ya quítate la Rengo. Silla porque no se va a volver a subir. Toma. Ah, entonces también llévate esta. Llévate esta, güey. Que el cojo ya se va. Entrégala desde afuera. A ver, cojo, tengo una idea, güey. No, vamos a una broma. ¿Sabes qué le dijeron a su mamá el día del nacimiento? Que parió. Señora, que parió. Que parió. ¿Qué? Vamos a hacer una broma telefónica y que nos ayuden los que parió. ¿Quién tiene una broma? ¿A quién podemos bromear? ¿Quién del público trae a alguien para bromear? ¿Frida? Todo Frida hoy es. ¿A su novia? Frida, aquí está tu Diego, dice. ¿Tú tienes a quién bromear? ¿Por qué la señalas a ella? ¿Alguien tiene a quien hacer una broma? ¿Un familiar? No, yo. ¿Un familiar va a hacer una broma? Allá atrás, tío Robert. A ver. Ahora resulta que bien consciente el público. Sí, ahora resulta que el público bien buena onda. No, yo no quiero molestar a nadie. Ya a esta hora deben de estar dormidos. A ver, ¿tú a quién le puedo hacer una broma, carnal? A mi compadre. ¿Qué es de ti, tu compadre? Mi compadre, güey. Mi compadre, güey. No es muy inteligente el tío Robert. Compañero de trabajo. Se las da, pero tampoco. Padre, no, amigo de la infancia. ¿Pero qué broma le haríamos? La que tú quieras. Yo no lo conozco, mamón, o sea. Le digo que traigo un pedo. La otra vez vino y se andaba bien pedo. Entonces, oye. Invéntasela tú, güey. ¿Qué te parece que le confiesas que has estado enamorado desde niño de él? Nah. Sí. O sea, ese güey sí jala. Si le dices, traigo un pedo y nosotros te estamos vergueando. ¿Sí? Si no llega, ¿qué? Si no, no es de que llegues, nada más es la broma. ¿Y si no los verguea, qué? O sea, no, espérate. Ok, vente. Vámonos, vente. Eso. Todos se llevaron en esa fila, ¿eh? A ver. Ya lo conseguí, cojo. Qué chido, tío Robert. Sí se ve acá como de barrio ese güey, ¿eh? Sí te dijo, pues mi compadre, güey. O sea, la idea. Mira, güey, déjamelo aquí, pásate tú para allá, güey. Ahí al lado del tío Robert. A ver, la idea es que le vamos a decir, güey, que te estás pasando de verga, güey. Que al chile te vamos a partir tu puta madre, güey. Que él dice que tú dices que es muy cabrón, que tu compadre, que no sé qué. A ver si es cierto que se rife. ¿Va? Órale. Pone ahí el. Pásamelo. Oye, no ayudaron nada los que ponen. No, aquí está. No, pero espérame, ¿dónde estabas? ¿Él sabe que viniste aquí? ¿Dónde vas siempre a chupar o qué? No. O sea, voy a varios lados. ¿Le colgó? Bueno, pero ¿alguna colonia? No, en varios. Soy motociclista. Ay, ¿tienen la cualidad de la omnipresencia o qué verga? Huevo a todos lados. Ok, le voy a decir que estamos en un bar en la Roma, ¿pero en cuál? En el metro Atlalilco, güey, así ah, como bien denso, güey. Ah, pues está cerca de ahí, ¿dónde está? Sí. Pues ¿pero cómo se llama el bar? Y luego, ¿qué decimos? Sí, pues sí, güey, tu programa, cabrón. Sí. No, mira, le vamos a decir, del señor. Le vamos a decir que te conocimos en la moto, güey. Que te invitamos a nuestro departamento a cotorrear, pero que ya te pusiste bien pendejo y que al chile va a valer verga. Va, cámara. ¿Cómo se llama ese güey? Tú hablas con ese. Oye, Toño, hazme un paro y te quito el teléfono. Bueno, compadre. Padre,
¡Padre! ¡Toño! ¡Toño! Bueno. ¡Cabrón! ¿Qué pedo? Ando en un pedo, güey. Pero ahora sí es neta, güey. Pásamelo. ¡Bueno! Ahorita te marco. ¡Bueno! ¡Bueno! Sí se ve que lo quiere. No, está bueno para un pedo ese, güey. No, se ve que es... ¿Qué dijo que era tuyo? Dice, ahorita te marco escando. Ahorita te marco escando en un era pedo. Tuyo? Dice, ¿qué era tuyo? Con mi compadre. Padre, no, pues sí. Y no marca, güey. ¿Quién le pone una recarga? Se le acabó el crédito. No se rían, cabrones. Extorsiónalo. Extorsiónalo. Pídele 500 baros. Vamos al reclusero. No, lo bueno es que él era el que jalaba. No mames, tu no compadre. Tu compadre lo cambiaron a Movistar. ¿De qué es tu compadre? O sea, de ¿por qué es tu compadre? De chavo, es una amistad de hace desde 40 años. Órale. Que hace 40 no había celular. Ah, es taxista. A lo mejor trae pasaje. Aprovechamos para hacer un anuncio en lo que contesta el compa Toño. La piedra sí deja efectos a largo plazo en las personas adultas mayores. Porque ¿ya decía, vieron? Porque ahí decía compa Toño 2. Tiene dos teléfonos y por qué le marcamos al otro. Como ves, se me ocurrió. Dice, ah, pues iba. A ver, ponlo. No, pues está chingón tu compadre. Échenle la mano a sus papás para sacar el plan. Dice ese güey, sí, me merezco ir a la verga. Dice, sí, me lo merezco. Cámara, Juan Carlos, un aplauso para el señor que se va a la verga. ¡Adiós! Se va a la verga, dice ese güey. A ver. Y los que parió también, ¿no? Casi no empujamos a la gente. Le paso los que parió a la verga. A ver, aquí tengo otro güey, lo consigue de volada. A ver. A ver. Ese güey. Ah, de volada. A ver, ¿tú qué quieres que hagamos, güey? Ese güey sí se ve malilla. A tu mamá. ¿Qué le vamos a decir? Que me agarraron meando en la calle. Es que sí me veo muy seguido en la calle. Órale. Va. Pero afuera de un kinder, algo que sí. Le meta ahí. ¿Qué la viniste mamá, aquí? Ay, cabrón, ya mejor te saco mañana, güey. Es que cuando ando pedo, yo me voy donde sea, güey, me vale verga. Es un superpoder, ¿no? Así. Es mi don. A ver. No se rían porque se echan a perder la puta broma. Dile que tienes sida. ¿Ves que soy muy mión? Tengo sida. Yo creo que tu mamá está cogiendo con su compadre porque... Estoy con Toño. La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes. ¡No mames! ¡No mames! Eso es para que se den cuenta que la gente que según los quiere les valen verga. Es bien feo que tu mamá no te quiera, güey. Cállense. ¿Qué? Ay, y llora ese güey, es bien feo. Perdóname, cojo, perdóname. Es bien feo que tu mamá no te quiera y te saque de su panza a los 8 meses y no te aguante. Yo también fui chomecino, güey. ¿Eh? Yo también fui chomecino. No güey. Mames, también fuiste chomecino. Pero ya sí camino bien, güey. Ah, y... Pero yo no tú.
Bueno. La señora Jovita. Sí, dígame, a sus órdenes. Ah, mire, habla el gendarme de la caballería 3040, Aurelio Royes. Muy bien. Mire, tenemos a su hijo detenido porque lo agarramos pues orinando afuera de una guardería aquí en la Colonia Roma. Ok. Entonces él nos pasó su número para marcarle a usted y ver si usted podía pues venir a asistirlo. Nos dice que usted es su madre, ¿eso es correcto? Es correcto. Señora, mire, lo grave no solamente es que pues la micción, ¿no? Sino que pues lo vieron varios niños. Okay. No, pero perdón, ¿pero eso le da risa? Ajá, sí. Comandante, ahora sí que dígale a la señora que la verdad pues esto sí es grave. ¿Qué pasa? ¿Qué procede? Señora. Sí sabe, tu mamá es muy lista, güey. Qué mal pedo que tu jefa normalice esos pedos, güey. No es la primera vez, dice su jefa. ¿Qué pedo, doña? ¿Cómo anda? Acostada. Con Toño, vea, no, con Toño. Con el compadre. Acostada y qué estaba viendo. Tu mensaje de bienvenida y tu contraseña personal. Ya no digas nada, mamá. A ver, señora. Dígame. Ah, ¿qué trae puesto? Pijama. ¿Cómo? Una pijama. Ay, doña Jovita. Oiga, ¿y es fan de La Hora Feliz? Sí. Ah, con razón, ¿reconoció la voz del tío Robert o qué? Luego supo, ¿no? Dijo, yo me acuerdo de esta voz. ¿Eres tú, tío Robert? Oiga, ¿y qué se siente que su hijo tenga una vejiga muy chica? Pues bueno, porque así en una carrerita es agua todo. Ah, mire, órale. ¿Y este es su hijo el favorito o tiene otro? Ah, soy el favorito. Tengo otro, pero... Aparte ese güey, yo soy el favorito, ¿eh? Sí, a huevo. Mi hijo favorito. ¿Cuál? Son mis hijos favoritos. Ah, pues todos, no, pues no. Sí. Oiga, Pero este es bien borracho, señora. Pregúntale que por qué lo expulsó a los 8 meses. Sí, ¿por qué lo tuvo 8 vecinos si tanto lo quería? Que le urgía verlo. Para que saliera rápido, ya lo quería tener. Ay, qué bonito. Le salió con un hoyo en la oreja. ¿Por qué le deja hacer esas mamadas de las expansiones? Oye, Jovita, ¿eres casada? Sí, está. Separada. Ah. Oye, Jovita, ¿y tú crees que te podrías sentar en la cuarta fila o no? Así. Un saludo, Jovita, con todo el respeto, que te vaya muy bien, nos vemos pronto, ahí está tu mamá, ahí está, no creas que copié el número cuando agarré el... Para eso te subiste, güey. Sí, ya. Bueno, un aplauso para... Tu mamá es muy lista, güey. Un aplauso para el hijo de Jovita, chido. Pásate. Y no te vas a ir sin un... Pero deje el amigos, Insta, ¿no? Amigos, qué parios, muchísimas gracias. ¿A la verga? Se está... No, ustedes saben. Gracias, güey, ya abrazo. Se veía muy mal. Abrazo. A la verga, güey. Chido. Nos salió buena la broma, ¿eh? Estuvo chido lo de... Órale. Ya bastante era ser de Oaxaca, güey. Sí, no. Ahorita entran al camerino y todo. Nos vamos. Un aplauso, por favor, para los que parió. Sigan todos sus proyectos individuales y en conjunto. Sigan haciendo sketch. Sí, tío Robert. Oye, pues creo que casi lo tenemos, pero ¿te gustaría preguntarle algo más a la gente? Sí, porque tengo otros invitados. ¿Tienes más invitados, tío Robert? Wey. ¿Quién es tu otro invitado? No, ya, dice el Rengo. No, la verdad es que este es unos
invitados muy especiales que quería que pues vinieran a platicar con nosotros. Bueno, no es que yo quisiera, ellos me dijeron, queremos ir a hablar con ustedes, queremos agradecer a la gente. Entonces, por favor, reciban a la familia de Rubén que viene a visitarnos. De Rubén. Rubén. Órale, qué chido. Pásenme otra silla, ¿no? Por favor. Y también que vuelva a parar Frida. Ajá. ¿Qué opinas de la muerte? Le dice. Frida. A ver, ¿dónde están? ¿Qué pasó? Ah, se rindieron. Eso. De este lado. Ahí está. Pásenle. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás? El aplauso. Pues sí. A ver, me escribieron y me dijeron, oye, vamos a ir a este Pur de Patos. Queríamos agradecerles y querían que les firmáramos una playera, ¿no? Sí, bueno, la playera que compramos el día que subió Rubén al escenario fue la que nos pidió que le pusiéramos en su velación. Y como fue cremado, recuperamos la playera. Y como ese día ya no la pudieron firmar, ni el día que fueron a la casa, de los nervios y de todo esto, pues se nos olvidó. Sí. Entonces, pues se la traigo. Tú eres la hermana, ¿no? ¿Y tú? Marta. Soy el sobrino. El hijo del profesor. Ajá, exacto. Soy el hijo del profesor. Hola. Pero Rubén fue como mi hermano. Mi hermano mayor. Ok, sí. ¿Qué? Ya, Rengo. Perdón, el Rengo no. Sí, a ver, para que no lo sepan, ¿en qué fecha falleció Rubén? El 6 de enero. El 6 de enero. El martes cumplió el mes. Se ha de haber portado mal en el año, yo creo, porque... Los reyes no le trajeron nada, se lo llevaron, o sea, ni siquiera. A lo mejor se lo llevaron a Dios porque Dios se portó bien. Así ya te traemos a Rubén. Te trajimos a Rubén. Qué chido. Sí, no, la verdad es que Rubén, una persona muy, muy chingona y que luchó hasta el final y sabemos que al final ya fueron semanas duras, ¿verdad? Sí, la última semana fue la más... Bueno, después de lo inti, él le gustaba mucho la Navidad y sentimos que le echó muchas ganas para estar en esa fecha y cenar con toda la familia. Bueno, fue comida porque pues ya no podíamos que se agotara tanto, ¿no? Entonces, fue comida el 24 y a partir de ese día empezó a decaer, bueno, físicamente y todo, anímicamente también. Pero a pesar de eso, hasta el último día fue el que nos daba fuerzas. O sea, él. Pero entonces ya ni partieron rosca, ¿no? O sea, ya. No, ya no. Ya con qué ánimos, ¿no? Así de, ¡ay! ¡Me tocó muñeco! Bueno, no, fíjate que. En el velorio. En el velorio sí partieron. Un día antes, el viernes, todavía él estaba. Bueno, hasta el final estuvo consciente. Falleció en casa. Y Bere, que se volvió muy amiga de Rubén, muy cercana en todo este proceso, lo fue a visitar el viernes, precisamente un día antes de que falleciera, y nos llevó una rosca. Y todavía él ya ni abría los ojos ni nada, pero en la madrugada de viernes para sábado le preguntó a mi mamá que quién se había sacado el muñequito de la rosca. Ha de haber dicho, no me haya tocado a mí porque ni de pedo, ¿eh? No cuenten conmigo, ¿eh? Yo no voy a traer nada. Sí. No, sí, yo cuando hablé con él el 5. El viernes. El mismo viernes, ¿verdad? Bueno, como recordar, él ya estaba en el área de cuidados paliativos y una de las últimas opciones que te dan en esa área es la sedación y él la solicitó. El jueves pidió que llegara toda la familia, los allegados y todo. Se despidió de todos, y el viernes a muy temprana hora me pidió que hiciera la llamada a su equipo médico para solicitar la sedación. Y él todavía pidió hablar con el tío. Se quiso despedir de todas las personas que estuvieron muy al pendiente. ¿Qué le dijo el tío? No, el cojito no pudo hablar con él, pero nos mandó un No, video. A ver, a mí me dijeron, ¡culero! Mándale un video. Ah, culero. ¡Culero!
A la verga, me sacan a mí. No. Chale, ya soy el rengo que cae peor del día, vale verga. ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! Ahí sí, a la ver. Neta te ganó el rengo, porque el rengo sí le mandó un video. ¡Yo también, cabrón! ¡Yo también! Yo soy el rengo. Es que están parecidos. No, no, no. Pero bien, ¿no? Bien. A ver, no, la verdad es que sí. Justo cuando me dijeron ya lo van a cerrar, Rubén, quiere hablar contigo, tío. Hablé con él y me mandó despedir del cojito, agradecerle. Y esto es neto, agradecerle a toda la banda de los Hora Felicianos, a todos. Porque fueron bien chidos con él, le estuvieron mandando mensajes, lo estuvieron apoyando. Bueno, él no usaba Facebook, pero yo compartí su Instagram y su Twitter y llegaron muchas solicitudes a su Instagram y ahí mucha gente le empezó a mandar mensajes, buena onda, y bueno, algunos agradecerle porque por su actitud positiva que él tenía a pesar de la situación, logró como que cambiar el chip a algunas personas que Sí, y la verdad siempre muy agradecido, y me dijo, hazle saber que muchísimas gracias porque me fui sintiendo mucho cariño de todos los orafelicianos, purpatenses y patrocinelos, y muchas gracias a ti y al cojito, y pues yo nada más le dije, pues Rubén, nos vemos del otro lado. Yo de Rubén siempre voy a pensar que fue un héroe, que se fue como un mexicanote de esos de veras, porque él murió por sus huevos, o sea, él… De hecho le gustaba tanto el PUR, bueno, la Hora Feliz, todo esto. Su última salida que tuvo de casa fue al PUR. Y la última comida que tuvo a la mesa fue el día que ustedes fueron, que fue un mes antes justo, fue el 6 de diciembre. Un mes antes justo de partir, fue su última que comida. Sí fui, va que sí fui. Sí, sí fue. Sí. Ya, sí fui. Sí fui, sí fui. Qué chido. Yo, la verdad, mi última salida hubiera ido por putas, pero cada quien decide en qué se gasta su último día, ¿no? Así de… Y no sacó créditos. No sacó créditos. O tal vez ese ligue que nunca me pude dar, ¿sabes? Ese ligue así como… ¡Jovita! No, la verdad es que eso sí nos partió el corazón, porque como… Él ya para salir, hay una cosa que les llaman… Rescates, ¿no? Inyecciones de rescate. Es un derivado de la morfina, que te da fuerzas para poder hacer actividades. Por eso cuando pasó aquí, que nos dijo, no, yo ya me voy a morir, nosotros nos quedamos así como, ¿cómo, güey, si te ves entero? Estaba drogadísimo ese día, güey. Se estaba bien drogado, güey. Estaba bien pinche drogado. Él así, güey. Y usó ese rescate para tener energías y venir al PUR de patos. Y después, lo que todavía nos conmovió más es que cuando fuimos a comer, ellos son de Coacalco, nos hicieron un pozole bien sabroso, ¿no? Pasado de verga el pinche pozole. Fuimos a comer con él. Hasta dijimos, ¿te acuerdas que dije? Porque estaba yo ahí, porque me importa Rubén. Aunque no me habló Rubén, está bien. No, pero a ver. A ver, no. Fuimos. No, pero hasta dijimos, estaba tan bueno el pozole que dijimos, oigan, ¿y podemos seguir haciendo esto aunque ya no esté el Rubén? O sea, porque estaba re bueno el pozole, la verdad. Sí, estaba re bueno. Y justo ahí se metió otro rescate, ¿verdad? Cuando fuimos nosotros, o sea, nosotros hacíamos que se drogara. Nosotros promovemos las drogas. Sí. No, y lo que me causó mucha conmoción fue que de repente le dijo a su mamá, sírveme, mamá, pues obviamente voy a comer un pozole con ellos. Y después, en un momento que no estaba, la mamá me dijo, es el primer alimento sólido que come en una semana, y hasta donde entendí, fue el último. Lo que te dijo. Bueno, así en forma, sí. Te digo que ya no podía pararse a la mesa a comer. Sí. Bueno, en Navidad. Ahí en Navidad. Con mi familia, sí. Entonces, pues me conmovió mucho porque él ya realmente no probaba alimento y lo hizo por compartir con nosotros. Así es. Sí, güey.
Tengan cuidado, los de qué parió, ya ven qué pasa si comes con el tío. Ustedes desayunaron hoy con él, ¿no? Tengan cuidado. Sí, a lo mejor fue en una semana. No, pues yo con los del que parió. Carnita de cerdo en cacahuatada y se nos fueron los tres cabrones. Fue la última comida sólida que comieron. Fueron. Pero porque son oaxaqueños, o sea, porque son... Sí. No, la verdad es que Rubén se va en el corazón de los arafelicianos y pues pasen la playera y la firmamos. Ahí sí. Está. No trajeron tantito Rubén, no, para. Esparzámoslo, ahí está. Oye, ¿sí no trajiste a Rubén? No. No, que ya no sale de la casa, ¿no escuchaste? es la que le firmamos, bueno, la que le vamos a firmar. Qué honor. Y es pues con mira. la que estuvo en el velorio, ¿no? Así la traía cojito con su chamarrita negra. Se veía. ¿Qué eso pidió? Que como él venía vestido aquí, quería que así. No mames, todo eso, güey. Culero, culero, culero. En lugar de decir qué bonito, dice, no, qué culero. No, a ver, es que no puedes llevar bebés a los funerales, sí sabía, ¿no? Y así. Sí. Ah, no es mía, entonces sí, ve, vamos al funeral del Rubén. No, pero ¿por qué culero? El cojito siempre estuvo ahí. Sí, todos los días que hubo comida, ahí estuve. Cuando él vino, aquí estuve. Y cuando hubo pozole, ahí estuve. Ahí estuve, ¿qué juzgan, culero? No, la verdad, quieren que les diga la verdad, tengo un trauma con el cáncer, me trae recuerdos y lloro, ¿ok? No, pero sí, sí estuve, en serio, sí, sí, sí. Sí estuve, ¿sí o no? Que sí estuve. Tú también. Hasta video mandé y todo. Hay un video ahí de que, no, pues, chido. ¿Por qué no fui al café, al funeral? Porque, pues, me trae recuerdos, en serio. Sí, 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 digo como, ay, casi me tocaba a mí una vez. Sí, siempre me causa eso. ¿Puedo decir yo? Sí, sí, como que por dos le digo casi. Sí. No, bueno, sí, pues, vamos a firmarla. ¿Y qué se le va a hacer? Porque es especial para él. Ahí tenemos su recámara, su ropa, pues. La mamá, nada más con esto y si quieren ya nos vamos a lo que sigue, pero me conmovió mucho porque la mamá me dijo algo muy bonito que sí les quiero compartir. Me dijo, te ves más delgado, tío. Y yo, gracias, señora. Y ya es todo eso. Con eso dijo. Terminamos la sección. No, me dijo algo muy bonito. Me dice, ¿saben qué? Rubén lo sigue desde hace años, casi desde el principio. Sí, desde el principio. Dice, y la verdad, los odiaba. Yo los odiaba. O sea, la señora nos odiaba. Sí, no, Rubén. Los odio, me voy a poner la por de patos. No. Me dijo, yo los odiaba porque se me hacen vulgares, obscenos. A ratos un humor muy corriente. Sí, todo sí. Sí, a eso vinimos. Sí. Ese güey estaba comiendo un chicharrón preparado, güey. ¿Cómo no vamos a tener humor corriente, güey? Con chistes herejes. Sí, sí. Misóginos. Sí. Racistas. Sí. Pinches homofóbicos. Negros, pinches putos. Clasistas. Pinches jodidos. Sí. Sí. Y todo. Y yo así de señora. Espérate, tranquilos. Y le dije, ok, señora, sí, a eso vine hasta acá, Coacalco. Y me dijo, pero cuando Rubén empezó a estar mal, cuando yo veía lo mal que se le estaba pasando meses antes de morir, cuando veníamos del hospital, cuando no estaba reaccionando a las quimioterapias, y yo oía en el otro cuarto que a pesar de todo eso, ustedes le sacaban risas, le provocaba momentos de felicidad, dije, Dios, bendícemelo siempre. Gracias. Tal vez, tío Robert, Che Rubén se reía por la morfina y la señora creyendo que éramos nosotros. El Rubén así, qué chido está. Estaba viendo cosas así.
viendo la cotorrisa así nada más. Y al final fue fentanilo. Al final ya le dieron fentanilo. ¿Al final le dieron fentanilo? Ah, ya para que... ¿Sí? Órale. Sí, pues es que ya los últimos días, tío Robert, pruebas todo, ¿no? Dices, ya me voy, ahora sí. Apelo en Tlalpan, dice. Pues sí. Ya te vale verga, ¿no? A ver, échamela. No, pues, descansa en paz, Rubén, que la verdad es que tenía un ángel bien bonito. Era una gran, gran, gran persona. Y siempre luchó hasta el final y nunca se puso en el papel de víctima ni trató de venderse, pues, ¿por qué no decirlo, no? Con lástima o algo así, ¿no? Siempre adelante, siempre con la mente en alto y nos lo llevamos en el corazón. Un aplauso. Gracias. Para Rubén. Sí, Rubén tatuaba. Era tatuador también. ¿Rubén era tatuador? Sí. No manches. Te hubieras puesto un tatuaje de Rubén. Sí. Oye, ¿y no te pasa que tú por ser familiar, como cada que te rascas los huevos, te das una revisadita? Los primeros días sí fue así de, uy, creo que este está de más hecho, grande. De hecho, hasta análisis te hicieron, ¿no? Sí. Qué miedo. Pero sí, qué chido, Rubén, nuestro mejor... como ejemplo de vida del Salón de la Fama de los Discapacitados, no como ese pinche Rengo que no se cae. Sí, tío Robert, pero pues nada, de verdad y de todo corazón. ¿Eres tú, Rubén? ¿Eres tú? ¿Quieres? ¿Hay algo que quieres que diga, Rubén? No, de todo corazón y a nombre mío y en general de varias personas, gracias por la historia tan inspiradora, gracias por permitirnos entrar a su vida tan profundo, tan un día tan especial como pues, el entierro y el funeral y traerlo vestido con la playera de nuestro proyecto, de verdad nos honra y creo que también como público nos hace sentir increíble que estamos eligiendo el camino correcto. Gracias, de verdad. Chidote. Ahí está. Muchísimas gracias. Qué buen ánimo, tío Robert. Oye, pues vaya viaje, ¿no? O sea, es que Pur de Patos eso es. O sea, a veces hay gente de la cuarta fila. A veces no. Hay gente tatuada. Hay mamás como Jovita. Oye, a ver. Me respetas a Jovita, ¿eh? Ella se porta bien y todo. Sí, ella no. Sí. Está bueno, en pijama ahorita y todo. Sí, está en pijamita, sí. Bueno, banda, pues vámonos con esta logia. Pururú. ¡Párala! ¡Venga! ¡Marque Teatro! ¿Cómo están? ¡Buenas noches! Cuando digan pururú, dirán parará. ¡Pururú! 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 Vamos a recibir a la mesa de la logia. Reciban con un fuerte aplauso a mi compañero de Aguanta la Vara, Chaparro Salazar. Cogiste mi pata, pendejo. Ahora, oigan, sí quiero hacer nuevamente este anuncio que me parece increíble. ¿Se acuerdan que el Cojito junto con el Chaparro Salazar ganaron el mejor premio del cortometraje hecho en 48 horas? ¿Sí? La noticia es que se va a presentar este cortometraje en el Festival de Cannes. Así que reciban... Tranquilo, güey. Reciban con un fuerte aplauso al director, actor, productor de ese cortometraje que va a representar no solamente
Apur de Patos, La Hora Feliz, patrocínanos. No solamente va a representar a la comedia, no solamente va a representar al Moreno, no solamente va a representar a Chimalhuacán, va a representar a todos pinches México. El Cojo Feliz. Por el cortometraje no pude ir a lo de Rubén, pero es por el... ¿Dónde está la familia de Rubén? ¿Por qué no? Propongo. Somos todos, todos somos familia. Propongo que algo de Rubén vaya a Francia. Ah, sí, güey, bueno, vayan, pues ahí están los... Los boletos, no. Hay vuelos, sí, hay vuelos. Ahí. Un burrito de ceniza, güey. ¿Qué? No. Ah, bueno, si me dan tantito Rubén, sí esparzo Rubén así en canes. Así, Rubén, canes. Un poquito de ceniza te lo llevas en los codos. En los codos, es. Ahí te llevas a Rubén. No fue mucho Rubén, voy a echar ceniza de mi codo, dice. Detrás de las orejas. De atrás de las orejas. Oye, también tú. ¿Cómo? Los de la primera fila sí son bien pinches clasistas, güey. En tu rodilla. ¡Ay, con ustedes, el tío Robert! Muchas felicidades, Cojito. Gracias, amigo. Pones en alto a todo México, el Merqueteatro está muy feliz y neta, qué chingón. Y de escritor, obviamente, cogí el Chaparrito Salazar. Me aguanta la vara, chingón. Todo México está orgulloso de ustedes dos. Reciban con un fuerte aplauso al tío Robert. Y esta... Así como muchas más funciones del Marqueteatro están dedicadas a Rubén. Todo esto porque la maestra no vino. Bueno, ¿qué querían? ¿Homenaje a Rubén o que viniera la maestra? Ay, ahí está. Denle. Está la familia, culero. Bueno, no vino. Vamos a con el primer comediante de esta noche. Que por cierto, muchachos, déjenme les digo, todo aquel comediante que se quiera probar y quiera ser parte de este show, está abierto el open mic de Pur de Patos todos los miércoles a las 7 de la noche. Y varios comediantes que se van a subir el día de hoy salieron justo de ahí. Él es el joven Calavera. ¿Qué onda, racita? Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Cómo están los patos Pito Chico? ¿Cómo están las morras espaldonas? Ahí andan, más o menos. Pues mucho gusto, señores. Yo soy el joven Calavera. Pero la gente ha encontrado formas horribles de llamarme. Por ejemplo, me dicen joven cara de verga. Joven calavergas. Pero el más pasado de verga, güey, me lo puso mi jefa, güey, porque me llamo Gregorio. Exacto. Y sí, yo, aunque no parezca, soy una persona que ha recibido cumplidos. Por ejemplo, las morras me dicen, no manches, estás bien alto. Mis compas me dicen, estás bien mamado. Pero lo que más me mama es cuando el taquero me dice, pásele, güero. Algo que nunca me han dicho es, qué bonito nombre tienes. Ese güey, al chile quién sabe por qué sea. Así nos quedaremos. O sea, es más probable que a mí me digan, estás bien guapo. Ya sé, güey, ¿por qué, güey? Sí, doy penita, güey. Ni modérrimo. Pero por mi nombre, es más probable que me pongan un apodo, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí hay gente marihuana. Sin pena, chingado. ¿Aquí hay gente marihuana? Eso es todo, perra madre. Los marihuanos filosofan un chingo. Yo siento que si yo fuera un filósofo griego sería Prietóteles.
el grande, por obvias razones. Y le enseñaría a la gente sobre el arte, la cultura y cómo espantar a un perro con una piedra imaginaria. Que sería algo más o menos así. ¡No mames, raza! ¡El perro es Iztapalapa! ¡Tío Robert! ¡Ahí vienen los feministas! ¿No sabes quién es mi papá? ¡Yo tampoco! ¡Bueno, sí! ¡También se llama Gregorio! Si no me muevo, no me verá. Se quedó frío el perro, güey. Bueno. Tampoco. Gracias, gracias. Tampoco esperaría que un perro muerto saliera corriendo, la neta. Sí, él y yo salí corriendo, güey. Pero por mi nombre, Gregorio, también yo creo que podría ser un peleador de gallos. Un peleador de gallos afamado. O sea, y les doy una pregunta. ¿Han alguna vez considerado que lo más cercano que existe a Pokémon en esta vida son las peleas de gallos? Les voy a explicar, hay varias similitudes por ahí. Por ejemplo, son de colores, güey, tienen poderes. Tu jefa no quiere que los veas. Si lo ves marihuana, lo disfrutas un chingo. Pero si no fuera como Pokémon, güey, ¿por qué un viejito gallero piensa que quitándose la camisa, güey, su gallo le va a partir la madre al tuyo, güey? No tiene sentido, güey. Pero si yo fuera un peleador de gallos, entraría en papel, güey. Sería como de... Eres todo lo que me queda, Chalino. Mi ruca ya me abandonó porque la golpeo. Mi hijo se volvió jotito. Entonces ahí va. ¡Chalino, usa picotazo! ¡Chalino, usa picotazo! ¡Úsame la volada! No agarres ese papel. Verga, güey, que me matan al Chalino, güey. Me lleva la chingada, pero yo no me voy a rendir, raza. Yo voy a entrenar a otro gallo. Sobres, mi Valentín. Y ahí va. Ah, Furcio. No, pues, de oro no era, güey. Para ser un gallo tenía bastantes enemigos, la neta. ¿Cómo me lo dejaron agujereado? Pero he traído otra. ¡Maradona, ve! Ah, no, voy a ser un perico. Bueno, güey, pero no nos vamos a rendir, güey. Ahora voy a entrenar una gallina. Le conté mi vida, le enseñé los poderes. Y ahí va. Ni siquiera aterrizó al ruedo, güey. Pobrecita de mi Jenny, güey. Madre, güey. Están bien cagados los vagabundos, ¿sí o no, raza? Yo creo que son seres maravillosos, güey. Yo, por ejemplo, conozco varios, güey. Hay uno que le decimos el Batman, porque no tiene papás. El Robin, porque es el hijo del Batman. El Superman, porque su debilidad es la piedra. El huesón, porque está acá bien flaco. Bueno, yo estoy bien marrano, pero imagínense que se le ven las costillas. Pero también está el Flash, porque trae su disfraz. Está el Thor, porque huele a rayos. Y entre todos ellos, ¿qué harían? La Liga de los Vagabundos. ¡Oh, huevo, güey! ¿Qué harían, güey? Se juntarían todos en un solo golpe, güey. Acabarían con todos sus enemigos, güey. Irían a chingar la pinche parte de jabones de la Soriana, güey.
Ahí van, güey. Van a acabar con todos sus enemigos de una sola vez, güey. El maestro limpio, güey. Mr. Músculo. Y el pato purífico. Entonces, güey, imagínate que sería algo más o menos así, güey. Sería... ¡Cuac, cuac, 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 cuac! Ese fue el maestro limpio. O sea, pero de todos esos, güey, yo le agarré cariño a uno que yo le decía el tocayo, güey, se llamaba el Gollito. Para los que no sepan cómo era el Gollito, era como yo, pero más chiquito. Entonces yo me lo llevé a la oficina, güey, me lo llevé al jale, güey. Y pues el Gollito no podía entender varias cosas, güey, como que nos tenemos que bañar a diario, güey. Yo le dije, Gollito, yo tampoco, güey. Tú convive, cabrón. Pero la neta, todo lo que yo he aprendido de vagabundos, de filosofía y de gallos, lo aprendí de mi tío, que tenía una frase. Decía, si tiene hoyo, aunque sea del Goyo. Y yo me llamo Gregorio. Buenas noches, joven calavera. El buen Gregorio. Siéntate, mi canal. Siéntate, joven calavera. Siéntate, tranquilo. ¿Cómo estás, mi carnal? ¿Cuántos años tienes? 27. A la verga, ¿qué te pasó, güey? ¿Todo bien en casa? Los gallos. Comida se había, pero... 27 años, los gallos, ¿por qué los gallos? Los gallos están cagados, güey. Yo tenía un gallo que se llamaba el Gallo Calavera. Ok, ¿en dónde vivías para tener gallos? En ese momento vivía en Guanajuato. Órale, ¿y ahora dónde vives? En Durango. ¡Un aplauso por Durango, chingada madre! ¡Órale! ¡No, perros! ¡Aplaudan, chingada madre! ¿Cuánto tiempo llevas acá en la Ciudad de México? 3 días. ¡Ah! ¡Órale! ¡Se ve! ¡Cómprate ropa ya que estás aquí, mamón! O sea, algo ahí. Chido, güey. ¿Y allá de qué la giras allá en Durango? Desempleado. ¡Órale! ¡Se le ve! Oye, y pero vives con tus jefes y todo el coto. Sí. Se le ve. Por tu acné eres soltero. ¿Se le ve? Sí. A ver, ¿en qué ciudades has vivido, güey? En Durango, en León, en Querétaro, en Vancouver. Ah, perro, ¿eh? ¡No se le ve! ¡No se le ve! ¿En Vancouver? ¿En dónde más? No, ya nomás con esas, güey. Sí, ¿y qué haces en Vancouver? ¿Qué hacía en Vancouver? Iba becado de la escuela. ¡Ah, perro! ¡No se ve eso! ¡No se le ve! ¿Y qué estudiaste? Ingeniería mecatrónica. ¿Y cómo chingado estás desempleado, güey? Renuncié, güey. Para volverme comediante. No se le ve. Ese cabrón te está juzgando así de malas decisiones en la vida, güey. Ni modillo, mano. Pues mi carnal, pues échale un chingo de ganas a darle putazos. Y pues si quieres algo de comer, güey, ahorita juntamos algo así, llévate a Durán. Por favor, güey. Y pues, mira nada más qué honor vas a tener de que el cojito feliz te roce esta noche, padre. Así que disfrútalo, güey. Hey, buenas noches. Antes que todo, es con todo el cariño, pero... Sí, pero ya debe mi taco de moronga. Por culpa de este güey, ya no voy a donar a 1 kilo de ayuda. ¿Cuántos oaxaqueños raros se van a subir hoy? Cojo, dice doña Jovita, que no se arma. Oiga, dona, ¿cómo tiene la caja de jitomate? Ojalá que ya te cargue tu apodo.
Mientras hacías tu rutina, quise aventarte varias piedras imaginarias. Te extraño, Jovita. Atentamente, anónimo, porfa. Sácate a la verga ya con esa rutina. Parece verdulero de esos que traen mejor carro que tú. Joven calavera es el que te cobra en las trajineras. Diosito, que regrese Rubén y llévate al calavera. Y para estas mamadas promocionamos el open mic. ¡Qué cagado el señor de la barbacoa! Malos chistes, pero qué buen culo. Atentamente el cojo. No es tan cagado el hijo que tuvo el cojo con Lupe Esparza. No mamen, ya hasta me empezó a caer mejor el Rengo. Calavera le robó la ropa al esposo de doña Jovita. A Chile, qué envidia ser Rubén ahorita para no escuchar esta mierda. Gregorio, todavía estás a tiempo de unirte al Club de los 27. Gente que se ha comido un borrego que primero se cogió, abro hilo. Respeta a las gallinas, hijo de tu puta madre, atentamente. El cojo feliz. Lalo Villar es como Celia Lora porque conduce de la verga. ¿Y por qué no van a llevar al Sharpay de la mesa al Festival de Cannes? Tu show está tan pendejo que su compadre no le contestaría para una broma. El aplauso para Gregorio. Vámonos con el siguiente comediante, banda. Reciban con un fuerte aplauso a Danisteria. ¿Cómo está Marca Teatro? Estoy muy feliz porque renuncié a mi trabajo. A ver, un grito a todos los que sufren de explotación laboral. Eso lo necesitabas más tú que yo, la verdad. Sí, estoy muy feliz. Renuncié a mi trabajo para dedicarme a la comedia. Ay, ok. Renuncié a mi trabajo para dedicarme a la comedia. Siento que me voy a morir de hambre. Pero, gracias. Pero estoy acostumbrada, tuve anorexia muchos años, entonces. ¿Tú también? No. Ah, perdón. Sí, tuve anorexia muchos años, pero ya estoy bien, me siento muy feliz por eso, pero el otro día me caché googleando cuántas calorías tiene el semen y dije como, no puedo estar haciendo esto. Aventé el celular y le dije al chavo, ya, puedes seguir. Sí, tiene 25 calorías el semen, por cierto. Lo mismo que un huevo. Es irónico porque yo vi dos huevos, ¿no? Por si están a dieta, ya saben qué hacer.
Sí. Tenemos parejas heterosexuales. Ustedes son pareja, ¿verdad? Lo que estoy a punto de decir no tiene nada que ver con ustedes, ¿ok? ¿Pero no sienten que últimamente las mujeres muy guapas andan con hombres muy feos? Sí. No es por ustedes, no es por ustedes, no es por ti. Pero siento que... Yo siento que no es que ande con hombres feos, es que estoy gentrificando vatos, ¿saben? O sea, como que agarras un hombre feo, le pones ropita bonita, le subes fotos a Instagram y ya lo haces más estéril. Como si fuera ropa de paca, ¿saben? O sea, tío. Eso le hicieron al tío, sí. Si le ponen un moñito al tío, ya es coquet. Sí. Gracias. Sí. Pero estoy muy feliz porque corté con mi ex tóxico. ¡Woo! Me costó mucho trabajo cortar con él porque ya no tengo cabello para cerrar ciclos. Aparte estaba rapada cuando estaba con él y a él le gustaba jalarme el cabello. No sé si a ti también te pasó eso. Le gustaba jalarme el cabello y como estaba rapada me empezó a dar zapes. Y me gustó mucho, la verdad. Fue lindo. Gracias, muchas gracias. Sí. También no me caía bien mi ex porque no le gustaba el stand-up. Nunca quería venir a ninguno de mis shows. Y yo, pues de todas formas, o sea, él siempre me decía, no me gusta ir a tus shows porque te la pasas haciendo chistes sobre mí. Y yo hacía chistes sobre él porque me gustaba que me ahorcara con ganas, ¿saben? Porque tengo tendencias suicidas, entonces o me vengo o me voy, ¿no? O sea, lo que sea va a estar rico. Pero no sé si les pasa que luego los hombres te hacen preguntas mientras te están ahorcando y es muy incómodo porque el tipo está así de, ¿te está gustando mi amor? Y tú, ¡sí, muchas gracias! ¡Sigue así! Luego yo me ponía a improvisar y era así como, ¡Phil Barrera! Phil Barrera, vocero de Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, dijo ayer que 100 kilos de metanfetaminas fueron encontrados en las aduanas. Y ya se vino. Muchas gracias. Sí. Siento que muchos están así de, pero ¿cómo que tuvo novio si tiene pelo de lesbiana? Ya me lo quité. Sí. No, soy bisexual o lesbiana con daddy issues, como quieran verlo. Lesbiana que busca aprobación masculina. ¿Tenemos de esas aquí? En primera fila, buscando aprobación masculina. Sí. Mi mayor fantasía sexual sería tener un trío con una mujer súper sexy y un hombre súper a lo lejos diciendo como, estoy orgulloso de ti. ¡Te amo! Freud también está orgulloso de este chiste, ¿sabes? Sí, muchas gracias. Siento que, o sea, bueno, yo le dije a mi mamá que la verdad no sé si soy lesbiana o no, y me dijo una vez como, ¿cómo no vas a pensar que eres lesbiana, Daniela? Si has estado con puro con pene feo. O sea, sí, pero ¿cómo supo, no? O sea, ¿qué les vio? Me dijo, se le ve, Daniela, se les ve en la cara. Y yo no creía esto, pero según los científicos de TikTok, puedes ver qué tan bonito o feo es un pene por la nariz. Amigo, tápate, por favor, porque tu nariz está muy cerca de mí. No, no, o sea, nada en contra de ninguna nariz de nadie, pero me encanta contar este chiste porque automáticamente veo cómo los hombres le hacen así, como para ver su nariz. Así de, ¿cómo está mi nariz? Y las mujeres también, o sea, se voltean a ver como si yo tuviera pene. ¿Cómo sería? Pero la verdad es que yo creo que todos los penes son feos. Alguien lo tenía que decir. Los penes son feos, la verdad. O sea, no son bonitos. Y creo que tengo un trauma de que me han llegado muchas fotos de penes sin mi consentimiento. Y no entiendo qué piensan los hombres cuando mandan estas fotos, como que creen que van a conquistar a una chava de esta forma porque ni siquiera mandan foto de su cara, ¿no? O sea, ¿creen que vamos a salir a la calle buscando como a quién le pertenece ese pene? O sea, imagínense que me convierto como en príncipe de Disney y empiezo como... Nunca había visto algo así.
¿Cómo fue que llegó a mí? ¿Valdrá la pena salir a buscar? Es que no sé si podré encontrar. Y voy a salir a la calle como comparando narices con la foto, como tengo que encontrar a quien le pertenece esta foto que llegó a mí por DM. Si supieran lo hermoso que fue encontrarte, sería muy bien. Ya, muchas gracias. Daristeria, fuerte el aplauso, banda. Oye, qué bonito cantas, Dani. Gracias. ¿Tomaste clases alguna vez? Fui cristiana y ahí... O sea, de ahí es de a huevo cantar, o que... Sí, perdón. Sí, sí, todos sí, los sí. Cristianos cantan, no sé por qué, pero... Cantas bonito y tocas la puerta un chingo de veces, ¿no? Cosas de cristianos. Cosas de cristianos. ¿Y cuándo dejaste de ser cristiana? Hace como 3 años, cuando empecé a hacer stand-up, hace 5. Ah, no sé contar, perdón. Hace 5. Oye, ¿y tu mamá te regañó más por ser cristiana o por ser lesbiana? ¿Por ya no ser cristiana o ser lesbiana? Por ambas al mismo tiempo. Ajá. O sea, ¿se lo cantaste al mismo tiempo así? Mamá, ¿qué crees? Literal, cosas se lo contarte. Canté. ¿Sí? No, pero... Es que si se lo hubieras cantado diría... Canta bien bonita mi hija. Hasta se le olvida que soy gay, sí, ¿no? Sí, no, pero mi mamá me dijo que ella también puede que sea gay, entonces todo bien. ¿Es neta? Ajá. Ah, qué cagado, güey. Sí. ¿Y cuántos hermanos tienes? Una hermana. Una. ¿Y tu hermana sabe que su mamá es gay? Sí, porque se le nota un poquito, creo. Ok, a ver, cuéntame más. O sea, ¿cómo se le nota a tu mamá? Pues es que... Te presentó a muchas amigas, ¿no? Ajá, o sea, como que es muy amiga de sus amigas, yo creo. No, es que tal cual me dijo que estuvo con una mujer, la verdad. Ya estoy exhibiendo a mi mamá, creo que este es su secreto. Pero... Saludos, señora. Saludos a mi mamá. Ajá, y te dijo, al chile, hija, estoy contigo porque... Pues, o sea, lo que me dijo fue, no, los bisexuales no existen. Yo estuve con una mujer y yo no soy bisexual, entonces... Ajá, exacto, yo dije lo mismo. Órale, órale. Ajá. ¿Y tu mamá se separó de tu papá hace mucho tiempo? No, siguen... Ok, ¿está? Señor, buenas noches, espero que no le caiga de sorpresa eso. Viven separados, pero se ven diario. Ajá. Ay, ¿eso también es de cristianos? Eso es de mexicanos, yo creo. Órale. Y, o sea, cada quien en su casa. Sí. Sí, pero yo no sé dónde vive mi papá. Ya estoy a terapia. Así. Cuando yo era niña. ¿Hace cuánto tiempo no ves a tu papá? No, lo veo diario. O sea, bueno, lo veo muy seguido, pero no sé dónde vive. ¿Qué? Es que nunca me ha dicho. O sea, pero no es Jesús. O sea, pero ¿cómo? O sea, nunca hijos vengan a mi casa. No, una vez le dio COVID y le dije, ¿no quieres que te mande algo? Y me dijo, no, si me pongo muy grave ya te digo dónde vivo. ¿Y desde hace cuántos años no conoces dónde vive tu papá? 7 años. Ah, cabrón, pero lo ves diario. No me quiere, pero ahí está presente. ¿Pero lo ves diario? Pues lo veo muy seguido, sí. ¡Órale! Vive con el compadre Toño. Si alguien sabe dónde vive mi papá, por favor. Señor, donde quiera que esté, si hay internet ahí, su hija quiere saber dónde. ¿Dónde por favor, vives? ¿Dónde vive? Ni tu hermana sabe, nadie le ha dicho nada. No, nadie sabe. No. ¿Y tu papá tiene amigos? Yo creo. Pero estoy segura que tiene muchas amigas, eso sí. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué crees que tiene muchas amigas tu papá? Pues porque es papá mexicano. Todos los papás mexicanos son. No, claro que no. Cojito feliz. Cojito feliz, ¿tú tienes muchas amigas? Amigas que... Amigas. Si él no es papá. ¿Cómo? ¿Amigas de amigas? ¿Amigas de hey, amiga o amiga de qué hubo la amiga? Ajá. No, pues no tengo, güey. Ahí está. Ni en Tepoztlán, ¿verdad? No. ¿Tepoztlán? No, no.
Tepozotlán. A ver. Tepozotlán, es Tepozotlán. A ver, primero no tengo y es Tepozotlán. Chaparro Feliz, tú eres un papá mexicano. ¿Tú tuviste papá? No. Eso es ser papá mexicano. Es que o tienes papá o tienes papá infiel. O sea, o no tienes papá o tienes papá infiel. Yo digo. Sí, sí, ¿tienen papás infieles, sí o no? Yo caché a mi papá en Tinder como que cuando tenía... ¿Cómo? A ver. Está sacando mucha buena información. Espero que esto no lo vea mi familia, la verdad. A ver, un día estabas tú en Tinder. No. Mi papá sin querer abrió Tinder enfrente de mí un día. ¿Y para qué? O sea, estaba checando ahí así, esta doña no. Pues no, o sea, nada más de que abres tu cel y es la primera aplicación que está y luego como que la quitó así como, ay hija, no tenías que ver eso. Recemos un Padre Nuestro, ¿no? Así, pero. Ajá. Órale, qué chido. Bueno, qué buena familia, ¿eh? ¿No? O sea, gracias, de ahí salió la comedia. Bien, no, está padre. ¿En qué colonia viviste o vives? Vivo en La Escandón. ¿Pero con tu familia, con qué? ¿Dónde pasas tu infancia? En Estados Unidos, en Georgia. Tengo chistes de eso, pero hoy no los dije. Porque soy en inglés y como vengo a pur de patos. Porque no le iban a entender. Seguramente no le entienden, perdón, una disculpa. No. Oye, pues qué chido que hayas pasado eso. Estuviste mucho tiempo en Estados Unidos, ¿va? Solo 10 años, o sea, solo mi... Muy bien. Alguien que ha ido a Estados Unidos 10 veces es el que te va a rostear. Chaparro, Feliz. Es la unión del papá mexicano. Chaparro, Feliz. Porque no hicieron juntos el documental. Perro Cortito. ¡Que se pare! Así me gritó mi esposa. ¡Qué raro! Te dicen, ¿segura que no se arma, Jovita? Atentamente el cojo. Así eres. Parece Natalia Lafourcade de parodia porno. Dijiste Daddy Issues y el tío se le paró inmediatamente. ¿Qué no esta morra era la que se quería coger Malcolm el de en medio? Ya no te cortes el pelo en la juguetería. El tío es Gordet. Yo llevo más tiempo sin ver a mi papá, atentamente yo. Escuchen ALB. Lesbianas que sí parecen mujeres, abro hilo. Lalo es como Paul Walker porque conduce de la verga. No es tan cagada Matilda. Los penes son feos, pero no tanto como la rutina de Gregorio. Siento que así se veía Jovita de joven. Dice el cojo que si no quiere las fotos de penes que se las mandes a él. Sí es. ¿Cuántas calorías consumiste para llegar aquí? Parece la Chilindrina antes de que la maquillen.
Dice Richo Farrell que se le antoja tu pantalón porque tiene rayas. Es feo que te manden fotos de penes, pero es peor aguantar al Rengo. Sí le está funcionando el tratamiento hormonal a este trans. Me cagó su chiste de hombres feos, atentamente el tío. Si el Seba tuviera tantas calorías, el cojo estaría gordísimo. ¡Qué suerte de tu ex de no ver tu rutina nunca! Esto no me representa. ¡Eres tan buena comediante que podrías ser hombre! ¡Un aplauso para Danisteria! H-A-L-B. ¡Ay! Pero baila, güey. Vamos a recibir al siguiente comediante directamente desde Monterrey, Nuevo León. Él es mi carnal, Wiki Wiki. Estuve en Monterrey un año. Oh, madre. De la verga, sí, el chile. Che, clima ojete, güey. Nah, güey. Oigan, no, yo soy Wiki Wiki. Pinche nombre ya, 11 años y la siguen cagando. Me siguen diciendo pura mamada, güey, walkie talkie, mamás así. Sí, güey. Sube un pinche Uber y acá, que, ah, Uber para Chili Willy, grité a la verga. Es una mamada, güey. Tengo 38 años, güey. Ya estoy hasta la verga, güey, ya, 38. ¿Quién tiene arriba de 30? Chile. Una buena cantidad. ¿Dónde se suscribe uno de esta mamada, no? Ya estamos hasta la verga, güey. No mames, güey. Ya, basta. Pinche masacre, güey, ser adulto es una mamada, güey. Y cambian las cosas bien cabrón, ¿no? De cuando uno era morrillo. Yo, por ejemplo, cuando era morrillo era bien huevón. Y luego ya con el tiempo pues, se me fue quitando lo morrillo, ¿no? Y se cambia el pedo, güey. Por ejemplo, de niño también le tenía miedo a la oscuridad, era algo, es muy de niño, ¿no? Le tenía miedo a la oscuridad. Ahora ya de adulto, verga, güey, veo los recibos, le tengo miedo a la luz. Y le es un pedo, güey. Ya ojos de señor, güey, ya explico de qué me estoy riendo cuando me río de algo. Es bien de señor, te ríes tantillo, así. El perro. ¿Por qué verga somos eso, güey? No tengo hijos. Decidí en algún momento de mi vida que no quería tener hijos y ya lo regalé. Al chile, güey, me compré un Play, mil veces mejor. Pero está chido crecer, está chido, porque te vas conociendo mejor, ¿sí o no? O sea, los que levantaron la mano que tienen arriba de 30, ya te conoces, güey, ya sabes. Ajá. Digo, llega un momento después de los 30, esto es al chile, güey. Llega un momento en el que decimos, ¿sabes qué? Ya la verga, güey. Ya le voy a decir mi hijo a todos los niños, ya. Y sí, güey. Oígase, mira, mi hijo. Lo que más disfruto en esta vida es cagar en la mañana. Ya diciendo las mamadas a los morros, güey. Sí, güey. Pero les digo, está chido crecer, uno se conoce mejor, yo ya sé cuáles son mis miedos, cuáles son mis pasiones, cuáles son mis fetiches. Que luego no es fácil hablar de fetiches tampoco, no es como el clima, no puedes llegar a una peda, ¿qué pedo? ¿Alguien aquí le gusta chupar patas? Puede ser así. ¿Alguien aquí le gusta chupar patas? Levanta la mano. Allá atrás, huevo. Dos, tres. Machina. Chetos y lo sí, las rodillas. Yo no sabía, al chile, yo no sabía que existía el fetiche de pies hasta hace poquillo, güey. Hasta hace como un año, dos años. Es de los más comunes y yo no sabía, yo no me imaginaba ese pedo. Yo no me imagino estos vatos, alguien que le prende los pies ahí de que sentaban en un avión, por ejemplo, ¿no? Y que escucharan al piloto decir, estimados pasajeros, estamos volando encima de 35 mil pies. Y este güey acá, ¡oh!
pies. Y la... O que se estuvieran peleando dos güeyes en la colonia, ¿no? Y saliera una vecina, no se peleen, le voy a hablar a la patrulla. Y estuve, ¿qué? ¡Ah, patrullas! Pendejada, güey. Chido, chido, gracias. Les digo que no tengo hijos, güey, pero sí tengo amigos. Ya estamos, ya, güey, casi 40. Tengo amigos que tienen hijos. Y noté que muchos de mis amigos le ponían los nombres de sus abuelitos a los bebés, güey. Como para honrar a la familia, güey. Y de repente se puso bien raro el pedo porque habían un chingo de bebés en el grupo de amigos que tenían nombres de viejitos, güey. ¿Les ha tocado conocer un bebé con nombre viejito alguna vez, güey? ¿Sí? ¿Cómo se llamaba, güey? ¡Gregorio! ¡No mames, güey! Ese bebé de que ya le dice mi hijo a los otros bebés. Y le... Gregorio. A mí me tocó conocer el bebé de una amiga, güey. Llegué a su casa, recién nacido el bebé, lo tenía en brazos. ¡Uy, qué bonito! Le digo, ¿cómo se llama? Y me dice, Porfirio, güey. No sabía qué hacer, güey. Le digo, perdón. Y le empecé a hablar de usted al bebé, güey. Discúlpeme, don Porfirio. Sí le traje regalo. Ya lo traigo. El pinche huerco ni quiere que le enseñen a caminar, güey. Se pone sus moños. Ah, ¿qué me vas a enseñar tú a mí, pinche adulto mocoso, güey? Caga, güey, que cuando vas a conocer a un bebé te dicen que le lleves algo. Regálale algo al bebé. Le digo, ¿qué chingados le regalo a un huerco que se llama Porfirio? No mames. ¿Qué le regalas, güey? Estaba yo en un Sanborns ahí buscando aquí una caja de puros y lo chingaron. Un ajedrez, un vagabundo. ¿Qué le doy, güey? Una rodillera, no sé, güey. Me pasan un chingo de cosas, güey. ¿Les ha pasado que escuchan, por ejemplo, yo, mi casa, su casa, en Monterrey, güey, está chiquita y está pegada a la casa de al lado, güey, y de repente escuchan los vecinos, güey? ¿Les ha tocado escuchar a su vecina cogiendo, güey, alguna vez? Está bien loco, güey. Hace poquillo estaba en mi casa en la noche, güey, y de repente empecé a escuchar un cagadero de al lado. Y yo, ¡ay! Gritos y... Y yo no quería hacer ruido, o sea, yo, a mí me dio... Porque son chiquitas las casas, güey. Yo decía, no quiero hacer ruido, y como soy un caballero, y le... Y no hice nada. Y como dos horas, güey, estuvo la morra haciendo un pinche ruido. Y cada vez más, y gritos, güey. Y luego al día siguiente me di cuenta que no era mi vecina, güey, la que estaba haciendo ruido, era su mamá, güey. Ajá, güey, una señora ya grande, güey, que se cayó por las escaleras, la señora, güey. ¡Jovita! Güey, la Jovita, güey, se dio en la madre la señora Jovita, güey. Y estaba la señora pegándole a la pared, güey, y gritando, pidiendo ayuda, güey, la señora. O sea, al chile me sentí bien mal, güey. Sí, sí me sentí bien, bien culpable el chaquetón que me aventé ahí en la casa. No mames, güey. Pinche edad, está bien loca, güey. Ya ronco, por ejemplo, ya ronco. ¿Alguien aquí ronca? ¿Quién no ronca, güey? Levanta la mano, sean sinceros, güey. Chingo de raza, roncamos, güey. Claro, güey. Cojito también. Sencillo. Ronco, güey. Y esta pregunta va para los que no levantaron la mano. Porque yo estoy seguro que todos hemos, al menos, hemos visto roncar a alguien alguna vez. ¿No te acuerdas? Todos, güey. Y lo que yo digo es esto, güey. Alguna vez, o sea, no sé si lo han notado, pero como que se pierde todo tipo de empatía, güey, cuando estás enfrente de una persona roncando. ¿Verdad que sí, güey? Los tratamos de la verga, güey. ¿Por qué somos tan culeros con la gente roncando? ¿Verdad que sí? Como que se nos olvida que una persona roncando, carnal, es literalmente un ser humano batallando para respirar. Es un güey que se puede morir en 2 minutos. ¿Y qué hacemos? Empieza a roncar. ¡Chingada madre! ¡Cállate! De pecodazos. Hasta involucramos a más personas, ¿no? ¿De qué, güey? Pégale, güey. Pégale para que se calle. Métele un vergazo. El vato se lo está cargando la verga. Y la raza, en vez de ayudarlo, güey, empiezan a buscar en pura mamada para quitarle el... Ay, tápale la nariz. Tápale la nariz. Yo escuché que si le tapas la nariz... ¿Sí, qué es eso, güey? El sonido del temblor los despiertan. Métele un calcetín en la boca, he escuchado, güey. ¿Cómo verga? ¿Cuál es el razonamiento detrás de eso, güey? ¿Cómo que tapa la nariz? O sea, este vato se está batallando para respirar, literal, ¿no?
Es como si un amigo llegara y me dijera, no, hombre, Luiki, mi papá anda bien estreñido. Yo le dijera, ah, sí, carnal, mira, ponle un tapón en el culo, güey. No se le quita, no se le va a quitar, güey. Y luego no sé si lo ha notado, que de repente raza roncando, güey, que están ahí valiendo verga. Y hay un silencio prolongado, donde sí piensas así como que, ay, cabrón, si se va a morir este pendejo. ¿Qué sí, güey? Que están los vasos. El tío, güey. El tío. El tío. El tío. Ya respiran. ¿Y qué hace la raza? En vez de ayudarlos. Ay, ay, este, jálale un huevo. Chinga tu madre, güey. ¿Se imaginan que se muriera de eso, güey? ¿Te imaginas qué pinche funeral tan incómodo? Así? ¿De qué falleció, doña Marta? Doña Jovita, ¿de qué falleció? La señora doña Jovita, le jalamos un huevo. Se bronco aspiro. Pero estaba roncando. Teníamos que hacer algo. Verga, güey. Qué pendejada, güey. No mames, güey. Tengo un rato, chingado. Y yo creo que lo digo eso, güey, porque no somos muy conscientes de lo que hacemos y la cagamos, ¿no? Decimos pendejadas, güey. Y creo que deberíamos ser más conscientes. Pero lo digo porque ya me metí en pedos en el escenario diciendo pendejadas, güey. Les cuento eso antes de irme, güey. Hace tiempo hice una rutina donde hablaba de los yucatecos. Y sí, ya desde ahí. ¿Ah? ¿Alguien aquí es yucateco? ¿Alguien es de Yucatán? Valga verga. No, güey, es que yo grabé una rutina donde cometí el error de decir que los yucatecos están bien pendejos, güey. Dije, soy yo en mi rutina, güey. ¿Soy yucateco? No, no era lo que quería decir. O sea, el pedo es que se grabó. Mira, ahí les va. Les va todo el contexto, güey. El peor es que la grabé, fue una rutina que se grabó para tele, güey. Y te dan una sola oportunidad para grabar esa rutina. Te dan 2 minutos. Se graba varias cámaras, güey. Live to tape, como salga, así se va a la tele, güey. Y los comediantes a veces con los nervios y la chingada cambiamos palabras o frases enteras, güey. Entonces yo dije, los yucatecos están bien pendejos. Lo que yo quería decir en realidad era que los yucatecos siempre dicen puras pendejadas. Es parecido, pero no es lo mismo, güey, no mames. Entonces ese video se viralizó y se hizo un cagadero en la península. Salió como en 6 o 7 periódicos en la península, güey. Real, esto todos tenían encabezados que decían algo sobre la línea de comediante regio insulta la cultura yucateca. O yo creo que lo leían así como comediante regio insulta la cultura yucateca. No sé qué. Pero sí, un chingo de gente que se ofendió, güey. Me escribían a diario para insultarme, güey, para amenazarme. Me decían hasta que me iba a morir, güey. ¡Pinche guache de mierda! ¡Pelaná, güey, puta! Sí, güey, pelaná. Y cada vez más enojado. Nunca vuelvas a la Blanca Mérida, pelaná. Te pinche, vamos, el wish y les que shesh. No sé qué mamadas. Porque estos vatos te están insultando y a la mitad te empiezan a hablar en maya, los cabrones, güey. Pinche, nunca vuelva a Cancún, pocta pox, careti. Bien emputado. Y todo esto un güey de 1 metro, porque eso mide, pinche pelana. Tú vuelves acá, te vamos a hacer mierda, tú si tú. ¡Ay! Tu pinche madre, güey, puta. ¡Ay! Yeah. Entonces, ¿hay yucatecos o no hay yucatecos? No, güey. Sí, subiendo un chingo. Ya entendí cuál es el pedo. Ya con eso me voy, güey. Ya entendí cuál es el pedo. El pedo es que los yucatecos son bien literales, güey. Todo lo toman bien literal, güey. Hace poquito volví a ir, me quedé en el centro de Mérida. Sí, bueno, antes de me metí en un pedo, pero en contexto completo, yo creo que el chiste que conté en esa ocasión no atentaba contra la cultura yucateca como tal, güey. Sí, les voy a contar el chiste. Era un chiste viejo, lo adapté a la rutina. Súper bien, un chiste que decía que estaba en el lobby del hotel. Llegó un mesero bien amable. Me dice el vato, buenas tardes. Me dice, le traigo una bebida de cortesía. Y le digo, muchas gracias. Le digo, ¿de qué es la bebida? Y me dice, güey, me dice, es de cortesía. Ese era el chiste, güey, estoy peor. Pero digo, sí son bien literales, güey.
Esta última vez que fui me hospedé en el centro de Mérida. Si han tenido la oportunidad de ir, está igualito todo el pinche centro de Mérida, güey. Todas las cuadras son iguales. Cada dos cuadras hay un parque con una señora vendiendo papitas y parece el mismo parque con la misma señora cada dos cuadras. La verdad, está igualito todo. Entonces yo salí, güey, y me perdí. No sabía cómo regresar al hotel. Entonces me acerco con una señora en la calle. Le digo, oiga, disculpe, señora. ¿Le sabe para dónde va esta calle de aquí? Y me dice la señora, totalmente seria, güey. Me dice, esta calle, hijo. Me dice, esta calle no va para ningún lado, hijo. Si tú vienes mañana, me dice, la calle aquí está. Y yo así de que está el chile que así procesa la información esta banda, güey. Bien literal, güey. Iba a ir a dar, luego aprovechamos y vamos a varias ciudades. Al día siguiente me tenía que ir a Playa del Carmen, me iba a ir en autobús. Me acerco con el güey de la recepción del hotel, güey. Y le digo, oye, carnal, ¿me puedes decir, por favor, cuál es la manera más rápida de llegar a la central de autobuses? Y me dice, claro que sí, amigo. Me dice, ¿vas caminando o vas en carro? Y le digo, voy en carro. Y me dice, esa es la más rápida. Vete a saber. Y Palpedo tiene razón, el hijo de la chingada. O sea, ¿cómo te enojas con eso, güey? Insisto, no, creo que no son pendejos. Son, a veces siento que son como genios incomprendidos, güey. Estos vatos. Te dicen cosas, güey, te lo juro. Te dicen cosas que te vuelan los pinches esos, güey. No sabes qué chingado sigue en esa conversación, güey. Me pasó, ya iba en el Uber, güey, iba para la central de autobuses y íbamos en una calle que topaba en una T. Solo podíamos dar vuelta a la izquierda o a la derecha. Y le digo al taxista, por sacarle plática al del Uber, ¿no? Le digo, ¿aquí para dónde es, carnal? Le digo, ¿es a la izquierda o a la derecha? Y me dice, sí. Y... Entonces, naturalmente, güey, le digo, ¿sí qué? Y me dice este vato, ah, perdón. Me dice, sí, señor. No, más, muchas gracias, raza. Es un aplauso fuerte. Luiki. Qué pinche gusto estar aquí, güey. Wiki. Tráetelo, güey. Ah, chido, padre. Yeah. Oye, al chile sí te trajo un chingo de pedos. Te estás metiendo en pedos con Yucatán en estos momentos. Sí, bien machín, güey. Sí me amenazaron, de verdad, güey. Sí. A mí me tocó justo estar en Mérida cuando estaba pasando esto y un taxista me bajó por decir que era tu compa, güey. No mames, ¿neta? Historia real, porque la gente se estaba bien ardida, porque aparte un chingo de gente compartió ese... ¿Que fue un fragmento de Comedy Central? Sí, güey. Y fue una madre que duraba como 5 minutos la rutina. Y hubo un me llamó mucho la atención porque me escribía mucha gente y me insultaba y me decía, ni siquiera vi la rutina, pelana, pero chingas a tu madre. Y yo decía, pues ve la puñetas, pues, para que tengas ahí criterio, ¿no? ¿Pero qué decías exactamente de Yucatán? Nada, o sea, decía eso, güey, de que en los... decía que el mesero me dijo que le traigo una bebida y le de que la bebida y me dice, es de cortesía, ¿no? Y agregué otra pendejada que decía que me sacaba mucho de pedo cuando en Yucatán están hablando por teléfono en algunas zonas, dicen bueno al final de la llamada, güey, cuando van a colgar la llamada, no cuando contestan, güey, te saqué de pedo. Porque estaba yo en el la primera vez que fui me estaba poniendo de acuerdo con un amigo para ir a un antro y me dice el vato, sí, pues así le hacemos, yo estaba haciendo el check-in del hotel, me dice, así le hacemos, ahí nos vemos afuera del antro a las 9:00 y me dice, bueno, y yo primero le digo que pues está bueno, ¿no? Nos vemos ahí, pero estoy haciendo el check-in, güey, te tengo que colgar. Y me dice, ok, entonces ya quedamos. Me dice, afuera del antro a las 9:00. Bueno. Y yo estaba de que, chinga, bueno. Como, si me escuchas, güey, te tengo que colgar. Estoy haciendo el check-in. Y todavía me decía el vato, no, sí, tú no te preocupes. Me dice, tú cuelga. Bueno. No se acaban las llamadas, güey. Y luego yo llegué temprano al antro, llegué a las 8:00 y le marqué a mi compa. Y le digo, bueno, y me colgó el pendejo, güey. Entonces decía, están bien pendejos. Y ahí fue todo el cagadero, güey. Ahí fue todo el cagadero, güey. También tenías el pedacito de lo busco y lo busco y no lo busco, ¿no? Ah, sí, güey, que sí. Sí han escuchado eso, ¿no? Que dicen, en vez de decir no lo encuentro, dicen no lo busco. Y que hay como un chiste de eso, que dicen, es que lo busco y no lo busco. A mí me pasó esa mamada real, güey. Pero todavía estamos en la tienda, ¿no? Y iba yo a comprar algo, iba a comprar otra cosa a mi compa. Y le digo, ¿qué onda? ¿Ya traes eso? Y me dice, es que no lo busco. Y le digo, pues búscalo, pendejo, pues ya van a cerrar, güey, vamos a la verga. Y me dice, güey, tal cual, me dice, es que lo busco y no lo busco.
Y le digo, ¿cómo que no lo busco, güey? Y yo, no lo encuentro. Y me dice, ah, tú tampoco. Está bien, puñetas. Bueno, cosas para meterse en pedos en Yucatán. Cosas, sí, güey. Así de fácil. Sí, qué chido que viniste, güey. Qué chido que andas acá. Qué chido que te hayas regresado a Monterrey a toda madre. Que estés bien chido. Pero, pues ya sabes a lo que vienes. Sí, a tragar mierda. Y será el tío Robert. ¡El tío, eso! ¡Más, por favor! ¡Más, por favor! Parece Diego Luna de parodia porno. Chingas a tu reputísima madre. Atentamente a los yucatecos. Es como si Diego Luna interpretara a un migrante afuera de Home Depot. Sigo pensando en las calorías del semen. Atentamente, cojo feliz. Me parece una pinche grosería que tu pantalón se la pase presumiéndole tus rodillas al cojo. Chingas a tu reputísima madre, atentamente, Porfirio. Lalo parece el chofer de Lady Di porque conduce de la verga. Yo no chupo patas, nomás pitos. Atentamente, el cojo feliz. Por favor, divórciate, Frida. Atentamente, anónimo, porfa. La verdad, todos roncamos con la rutina de Gregorio. Se puso tan yucateco el show que hasta el tío Robert parece cochinita. Oigan, hijo de su puta madre. Se puso tan yucateco el show que el cojo feliz parece relleno negro. Cojo feliz y yo también le vamos a firmar una playera a la rutina de Gregorio porque está muerta. Me caga que estén guapos porque no se me ocurre nada. Atentamente, el cojo feliz. Por lo menos en Yucatán no cogemos entre primos, pinche regio pendejo. Los chistes en tu rutina. Lo busco y no lo busco. Lalo es como el piloto de Jenny Rivera porque conduce de la verga. Lalo ha de ser de madera porque es muy mal conductor. Espero no se enoje Rubén, pero me gustó tu humor. No sé qué está más culero, tu pantalón roto o no ir al velorio de tu fan. ¡Culero! 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 ¡Ah, de la verga, No, es que pues yo no pude ir. ¿Qué les digo? No pude ir. Pero qué chido, un aplauso para toda la mesa de la logia. ¡Pasen los comediantes!
La familia me sigue queriendo, ¿verdad? Por la familia de Rubén. ¿Todo bien? ¿Todo chido? Ya, tú no eres familia, vete a la verga. Estos de aquí, de esta fila, huevo, me siguen queriendo. Esta sí es familia, ¿verdad? ¿Tú sí eres familia? Sí. Todos, toda esta fila, mira. A huevo, qué chido. ¿Ustedes dos no? No. ¿Qué hacen ahí entonces? ¿Qué hacen ahí? ¿Qué? ¿Y qué opinas de Rubén? Si no se les ha muerto alguien a la verga, ¿eh? Sí, a ver. ¿Ah, sí se les murió alguien? ¿De quién? A ver. ¿A quién? ¿De cáncer? No. ¿De qué? De un derrame cerebral. Ah, estamos hablando de cáncer hoy, fíjate. La próxima semana. La próxima semana ya. No, si acaba de pasar recientemente. Ah, bueno. ¿Acaba de pasar recientemente? No. No. ¿Hace no, cuánto no. fue el derrame? ¿Hace 25 años? ¿Y cuál fue la gota que derramó? Ay, no. O sea, ¿cuántos años tienes tú? Tenías 10 años cuando sucedió eso. Y todavía te gusta estarlo diciendo en público y así, ¿no? Sí. Tranquilas, no. Yo sé lo que se siente, les dice el reserva. ¿Alguna cosa que quieras decir para despedirte? O sea, porque eres lesbiana y te tengo que dar el micrófono. Pues, no sé, gracias y adiós. O... Gracias y adiós. Chido, banda. Pues ellos fueron. Ya no, porque ustedes son heterosexuales. Nada para ustedes. Ustedes no tienen derechos ni inclusión. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, publicazo de hoy. Estuvieron increíbles. Y a la una, a las dos, a las tres. Muchas gracias, Don Lobo Estrato, que ya nos regrese el rengo.